Sí, diga. Señor, ¿me permite pasar? Adelante, ¿es urgente? Sí, muy urgente. Hice reservaciones para esta noche en el restaurante. Para dos. Es una gran idea. ¿Y Katia se irá sola a casa después de clases? No, por supuesto que no. Le he pedido a Lilia que vaya por Katia. Estará con ella hasta que regresemos. Anda, Alex. Oye, ¿qué haces? Espera. Escucha, necesitas distraerte. Trabajas mucho. Vamos. Debemos distraernos. ¿Lilia terminará el proyecto? Alex, comenzarás otra vez con esto. Honestamente... Masha, tú entiendes que yo... Me iría encantado, pero no puedo ahora. No tengo tiempo. Estoy ocupado. Sí, ya lo sé. Yo solamente quería... Por favor, no me hagas sentir culpable una vez más. ¿Sí? Sí, señor Constantín. Sí, de acuerdo. Voy enseguida. Anda, corre. Constantín. Constantín se impacienta. En cambio, yo tengo que esperar. Masha, no sigas. ¿El factor sorpresa dio resultado? Sí, claro. Fue un fiasco, Lilia. Yo misma recogeré a Katia. ¿Entonces te dijo que no? Le hubieras dicho que era su aniversario. De todos modos, nunca lo recuerda. Recuerda todo. Tiene guardadas todas las fechas en su teléfono. Y nuestro aniversario de boda es en verano. ¿Y? Me felicito con un mensaje de texto. Vaya, qué hombre. Dijiste que hoy vendría la tía Lilia por mí. Bueno, hija. Hubo un cambio de planes. ¿Papá no pudo salir contigo? Mamá, no te enfades con él. El orden de sus prioridades está equivocado. Es un obsesivo. Escucha, pequeña psicóloga. Mejor dime cómo van tus notas. Honestamente, no tengo nada que presumir. Pero eso no me acompleja. Bueno, eso está bien. No, sin intermediarios. Nosotros lo venderemos. Vaya a nuestra oficina y aclararemos sus dudas. De acuerdo, gracias. Hablaremos luego. Mamá. ¿Sí? Dime, ¿cómo es que dos personas se enamoran? Qué interesante pregunta. ¿Y ese interés es por el chico nuevo? ¿Qué cosas dices? Él no es mi tipo. Además, los chicos son bobos. Todo el mundo lo sabe. Sí, esa conclusión vale tu peso en oro. Intenta conservarla en tu memoria. El otro día, en las caricaturas, un búho le explicaba a una niña que con amor se superan todas las dificultades. ¿Eso es cierto? Ah, no creo que el búho pretendiera engañar a la niña, ¿cierto? ¿Hiciste la tarea? De eso quería hablar. Mañana tengo examen de matemáticas. Y estaba pensando si tal vez debería enamorarme. Enamorarse es algo bueno, pero no creo que te sirva para el examen. Será mejor que te prepares. Pero ya me preparé. ¿Puedo ver caricaturas antes de dormir? Katia, no harás eso. Vamos, recoge tus libros. Guárdalos en tu mochila y ve a dormir ahora. La próxima vez ve al restaurante con papá. Ustedes ni viven ni dejan vivir. Ni una palabra más. Lávate los dientes y a la cama. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. ¿Tienes hambre? No, gracias.
¿Qué tal estuvo la reunión? Un desastre. Hubo problemas en la obra y ahora tengo que ir a otra ciudad para solucionarlo. ¿Y acaso eres el único que puede ir allá? Masha, no empieces, ¿sí? Tampoco me agrada la idea. Estar una semana lejos y solo. ¿Se las arreglarán sin mí? ¿Qué remedio nos queda? Bueno, iré a dormir. Buenas noches. Estoy harta de esto, Lilia. Cada día es lo mismo. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Es como una maldición. No debes estar deprimida. Tienes trabajo, una casa, además de una hija preciosa y un marido a tu lado. ¿Qué más quieres? Nada de esto me alegra. ¿Sabes cuándo fui feliz por última vez? Dime cuándo. Cuando nació Katia. No teníamos dinero. Alex estaba en casa. Él siempre estaba a mi lado. Me sentía feliz como una boba. Tal vez era por no dormir. Intenta no hacerlo. Puede que eso te ayude. No hay nada que hacer. Ya no hay marcha atrás. Ay, antes Alex estaba siempre a mi lado. Siempre. No como ahora, que está ocupado con asuntos y problemas. Ahora solo vivimos juntos, como si fuéramos vecinos. Ay, Masha. Estás exagerando las cosas. Señoras, tenemos un invitado. Les presento a nuestro socio, el señor Oleg, un importante inversor. Sí, señora Lilia, del departamento jurídico. Y la señora María, ella es la jefa del departamento de ventas. En relación con lo que antes hablamos, su interés por comprar bienes raíces, la señora María será quien le ayudará a encontrar la casa apropiada. Zaharova. Disculpe. Masha, ¿acaso te olvidaste de tu ciudad natal, Sholkova? ¿Y de nuestra fantástica clase juntos? Honestamente, no lo recuerdo. Me sentaba junto a la ventana. Demyanenko, Oleg. Oleg. Oh, Dios mío. Has cambiado tanto. Bueno, el tiempo pasa, pero tú te ves idéntica. Gracias, yo... Bueno. ¿Fueron compañeros de clase? Increíble. Espero que esta colaboración sea fructífera. Y arriba tenemos 3 habitaciones, 2 baños y una habitación de invitados. Deja de mirarme así. Empiezo a pensar que tengo mal aspecto. Obviamente no. Creo que el tiempo no pasa por ti. Estás haciendo que me sonroje. He venido a mostrarte la casa y no a lucirme. Veamos la cocina. Sí. Ah, aquí está. Se ve increíble. ¿Serás honesto de una vez o no? ¿Necesitas la casa? Estoy hablando de la casa. Claro que la necesito. ¿Recuerdas cómo corría detrás de ti en la escuela? Una vez incluso te escribí un poema. Tú lo tiraste y yo estuve llorando toda una semana. No me acuerdo de eso. ¿Te hice llorar? ¿De verdad fui tan cruel contigo? No, para nada. Tú eras una chica alta, hermosa y con buena figura. Y yo era obeso. Y las chicas altas, hermosas, con buena figura, no se enamoran de los obesos, aunque sean muy románticos. Ahora, por lo que veo, todo está muy bien. Un príncipe y punto. Un príncipe sin palacio. Eso puede remediarse. Sabes, me gusta mucho la casa. El jardín, la distribución de las habitaciones y la cocina. Hay espacio suficiente para colgar mi enorme colección de cuadros. Y tiene una magnífica infraestructura. De verdad, sé de lo que estoy hablando. Vivo muy cerca de aquí con mi marido. ¿En serio? En serio, en esta misma calle. Entonces seguro que me la quedo. ¿Sí comprarás la casa? Claro que sí. Tu oferta es excelente y confío en ti. Zaharova, ¿qué te parece si vamos a cenar? Celebramos la compra, recortamos tiempos en la escuela. No sé tú, pero con todo este asunto de la compra ya me dio mucha hambre. Sí, será un placer. Pero hace más de 10 años que ya no soy Zaharova.
Discúlpame. Necesito tiempo para acostumbrarme. Está bien, pero no te quedes despierta hasta tarde, ¿de acuerdo? Yo también te amo, cariño. Nos vemos. ¿Era tu hija? Está en tercer grado, pero te sorprendería lo independiente que es. ¿Y cómo te va en tu vida sentimental? Por desgracia, absolutamente libre. Sin esposa, sin hijos. ¿Y sabes algo de nuestros antiguos compañeros de clase? Yo no mantengo relación con nadie. De la escuela no me quedan amigas. Y no voy a reuniones de exalumnos. Entiendo por qué no asistes. Tampoco me gustaría ir. Aunque a veces me gustaría que me vieran con mi nuevo aspecto. Con tu nuevo aspecto, sería raro que alguien te reconociera. Pues, vecina, hagamos un brindis por nuestro trato. ¿Sí? Por esta nueva etapa. El destino es impredecible. ¿Quién pensaría que después de años nos volveríamos a encontrar? Masha, no creo en el destino. En la vida todo depende de uno mismo. Yo me forjé solo. Pues el resultado es formidable. No sabes cuánto me costó, pero me hice con la victoria. Por la victoria. Buenos días, Masha. El chofer nos trajo café. Ayer, la verdad, no estábamos para comprar. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Ya no lo recuerdas? Anoche lo pasamos muy bien y a ti te gustó la idea de pasar la noche juntos. No entiendo cómo pude dejar que sucediera esto. Al parecer bebí demasiado. Pues, Masha, son cosas que pasan, nada grave. ¿Así es como te portas conmigo, Oleg? Para ser justos, ayer me pareció que actuabas de una manera muy consciente. Créeme que esto nunca me había pasado antes. Yo nunca pierdo el control. Masha, ahora me siento culpable. No, no te sientas culpable. Yo ya soy una persona adulta y responsable de mis propios actos. Así que no tienes la culpa de nada. Fue mi error. Masha, no te lo tomes tan a pecho. Anoche realmente estabas muy feliz. Es mejor no decir nada. Mi hija, Katia, está sola. Te acompaño. No es necesario, iré yo misma. ¡Ay, maldito vestido! ¡Hola! Estaba muy preocupada. Te llamé y tú no respondías. ¿Dónde estabas? Lo siento, hija. Sabes que mamá trabaja demasiado. Por tu culpa perdí la primera clase. Llegaremos a tiempo para la segunda. Solo me daré una ducha rápido. Y nos vamos, ¿sí? Mamá, esto es serio. Lo siento. Hoy debes perdonar a tu madre. Hola, Lilia, dime. Hola, ¿dónde te has metido? El jefe te está buscando. Exige el contrato firmado con el señor Oleg. Escucha, dile que me quedé dormida. Así que llegaré un poco tarde a la oficina. El contrato lo tengo yo. Habla con él, ¿de acuerdo? Mamá, no estés triste. Yo también echo de menos a papá. No, no es eso. Yo no estoy triste, me siento un poco mal, es todo. Nada grave, pronto se me pasará. Papá regresará a casa y todo será como antes. ¿Lo prometes? Por supuesto.
Dime, ¿alguna vez te he mentido? Bueno, ahora sal, corre. Pasaré por ti a la misma hora. En el contrato, al parecer, está todo en orden. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Mm? Tal vez deberías irte a casa. No. Estoy bien, de verdad. Debo tener la presión baja. Muy buen trabajo, María. No cabe duda. Usted vale su peso en oro. Cerrar una compra tan importante en un solo día es increíble. El señor Oleg agradeció a la empresa, la gestión y además alabó su trabajo. Gracias. Hice lo posible. La gratitud no le llenará los bolsillos, así que vaya a contabilidad por su comisión. Gracias. Mira nada más, el señor Constantín se ha vuelto generoso. Te felicito. ¿Pero por qué esa apatía? Desearía nunca haber cerrado ese trato. Esto sí es una confesión. ¿Qué te inquieta? Vamos, dime, confiesa. No, aún no estoy preparada para contártelo. Yo... Ajá. Cuéntame, por favor, por casualidad, el señor Oleg, ¿no se te insinuó de algún modo? Y entonces ahora se excusa ante Constantín como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Oleg es un hombre bueno. Dulce, sensible. Se acuerda de cuando me cortejaba en la escuela. Yo lo estropé. Después de cerrar el trato, nos fuimos a celebrarlo al restaurante. Recordamos nuestros años escolares. ¿Y? Y hoy me he despertado en la cama de su nueva propiedad. Mira nada más. Esto es a lo que yo llamo atención personalizada. Lilia, ya basta. No sé cómo podré volver a mirarlo a los ojos. Y a Alex, ¿cómo lo veré a la cara? Escucha, Masha, lo que sucedió ya pasó. Ya no están en la escuela y no hay motivo para avergonzarse. Ni una palabra, Alex. Eso lo arruinaría todo. No estoy tan convencida. ¿Qué no estás tan convencida? Lo que debes hacer es mirarlo por el lado bueno. Pasaste un buen rato y conseguiste tu comisión. Porque pasaste un buen rato. Para serte sincera, no lo recuerdo. En mi cabeza, es como si me hubieran desconectado. Con más razón todavía. Si no te acuerdas, no cuenta. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Solo vine a invitarte a cenar. ¿Estás loco? ¿Qué te sucede? ¿Quieres ponerme en evidencia? Mi marido y yo trabajamos juntos. Lo lamento, no es mi intención. La última vez nos despedimos de una manera incómoda. No respondes mis llamadas y me siento culpable por lo de anoche y parece ser que lo estoy empeorando. Oleg, lo siento. No quería menospreciarte, pero necesitaba algo de tiempo para poner en claro mis ideas. Creo que no fue la forma de empezar una relación como vecinos. Por favor, ¿podemos hablar de esto en la cena? Prometo que no beberemos. De acuerdo. Por este motivo, creo que lo mejor sería olvidarnos de lo que ocurrió en la noche. No creo que pueda hacerlo. Mira, Oleg, estoy hablando absolutamente en serio. Sí, ya lo vi. Con seriedad y mucha lógica. ¿Sabes cómo cambié mi vida? No. No me lo contaste. Por desgracia, la muerte de los padres es algo inevitable a lo cual debe enfrentarse cualquier persona. Pero además, junto con la pérdida y la soledad, llegó la comprensión de que ya no tendría que interpretar el papel que me habían asignado. No sé de qué estás hablando. Por ejemplo, el papel del primogénito, obligado a comer el primer y segundo plato para que mamá no se enfade. O el papel del buen hijo, obligado a seguir los pasos de su padre y continuar la saga de médicos. Por primera vez en mi vida decidí por mí mismo. Dejé la universidad, que aborrecía. Vendí la casa paterna.
Invertí con éxito en algunas compañías. Empecé a cuidarme, a ponerme en forma con deporte, entrenamientos, correr por las mañanas. Parece el título del curso Cambia tu vida a una mejor. Y así fue. ¿Y qué papel interpretas tú? ¿El papel de la buena madre? ¿Esposa ejemplar? ¿Empleada modelo? No, yo solamente vivo. Vivo como puedo. No finjas ser otra persona. No te mientas a ti misma. ¿Vas a aguantar mucho más? Te apoyas en esta vida rutinaria. ¿Y qué te da a cambio? ¿Sientes satisfacción por lo que haces? Ay, Oleg. Por supuesto que podemos disimular que no ocurrió nada anoche. Puedes volver a casa con tu hija, esperar a que llegue tu marido y mañana temprano levantarte para llegar puntual. Pero, ¿qué sentido tiene todo esto? Tu hija hará los deberes sin ti. Tu marido regresará, le estés esperando o no. Y tu trabajo, seamos sinceros, no es la carrera profesional con la que sueñan millones, ni el estilo de vida que deseabas para ti. No eres más que una insignificante parte de aquella chica que conocí en la escuela y que robó el corazón al chico romántico y obeso de la clase. Es ridículo. ¿Cómo es posible que todavía estés soltero? Estuve casado. Ah, No me lo habías dicho. Ese no es un tema fácil para mí. Realmente la quería mucho. Vivíamos felices. Esperábamos nuestro primer bebé, un hijo. Pero entonces tuvo un aborto. Los médicos nos explicaron que es algo frecuente cuando el organismo no puede gestarlo. Ella se hundió en una depresión. Hice todo lo que pude para ayudarla, pero al final no pudo superarlo. ¿Qué quieres decir? Ella se suicidó. Y eso fue culpa mía. No. No es tu culpa. Tú mismo me has dicho que cada persona elige su propio destino. Uf. Ay, lo siento. Tengo que irme. Quédate, por favor. Ay, no puedo. El papel de la madre amorosa no ha sido aplazado. Quisiera mostrarte algo. ¿Qué tienes ahí? Esta es la primera declaración de amor hacia ti. Yo te espero, pero tú a mí no. Como un perro fiel espero la respuesta. El corazón sin ti no puede latir. Seco como la tierra seca sin lluvia. ¿Quién puedo ser yo sin ti? Mis ojos entre la multitud esperan encontrarse con los tuyos. La vida pasa de largo como si no fuera mi película. Veo la imagen, pero no hay sonido. ¿Qué soy para ti? Un amigo. Aún escucho los latidos de mi corazón cuando estiré hacia ti mi mano para darte este pedazo de papel. Me gustaría volver a ese día. Lo haría todo diferente. Los niños suelen ser crueles. ¿Sabes? Por extraño que parezca, yo también desearía volver a ese día. A pesar de toda la amargura de estos recuerdos, son muy valiosos para mí. Este poema y este día y mis sentimientos por ti. Así. Es muy divertido. Me dijo que quiere ayudarme a cargar mi mochila. Ah. Para que no sea tan pesada. ¿En serio? Ajá. Quiero pedir a Misha que me cambie de lugar y así poder estar con él. ¿Y tú quieres? Claro que quiero. Es muy divertido. ¿Y cuál es el problema? Pídele a Misha que cambie de lugar. Pero Misha se ofendería. ¿Y eso qué? Así son las cosas. A veces ofendemos a alguien o nos sentimos ofendidos. Hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Uh-huh.
Escucha, te llamo luego, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe este buen humor el día de hoy? Simplemente hoy estoy de buen humor. ¿Sí? Tal vez tenga algo que ver con que ayer, afuera del edificio, un hombre muy atractivo te estaba esperando con un ramo de flores. No temas, aparte de mí no te vio nadie más. Pero te recomiendo ser más discreta. Ay, Lilia, ni yo misma entiendo lo que está pasando. Oh, por un lado entiendo que está mal, que es incorrecto todo lo que estoy haciendo. Pero por otro lado, tengo ganas de gritar de felicidad. Estoy viva, viva. Y honestamente, hasta me da un poco de rabia que solo me hayas visto tú. Pero aún así no vale la pena perder la cabeza. Porque después de la pasión inicial, este romance con tu compañero de clase tarde o temprano se acabará. Por supuesto, quedarán cosas para recordar. Pero no justifican romper con la familia. Alex regresa dentro de 3 días. Tengo la sensación de que se dará cuenta. El problema con nuestros seres queridos es que confían en nosotros. Escucha, puedes ir por Katy a la escuela. Por favor. Muy bien, lo haré. Distráete mientras puedas. Disfruta. ¿Está todo bien? Oleg, creo que estamos yendo demasiado lejos. Y no me parece correcto. ¿Eso piensas? ¿Acaso eres la única que engaña a su marido? No, probablemente no sea la única. Pero la cuestión es que ya no quiero seguir haciendo esto. Analicémoslo desde otro punto de vista. Si por casualidad supieras que tu marido también te es infiel, ¿te sentirías mejor? ¿De qué estás hablando? De momento hablo hipotéticamente. Las estadísticas sobre el adulterio evidencian que no debes torturarte por los remordimientos. Si no crees en las estadísticas, puedo buscar pruebas reales. Oleg, basta. Este tema no me agrada. Entonces dime, ¿de qué tienes miedo? ¿Quieres apostar? No quiero. Ya basta. Masha, el contrato está listo. Puedes tramitarlo para su aprobación. Está bien. Escúchame. Alex ha llamado. No sabe dónde estás. ¿Por qué lo evitas? Llamó ayer cuando estaba en casa de Oleg. Luego me dio vergüenza devolverle la llamada. Él no lo sabe. Llama a tu marido. Tranquilízalo y le dices que todo está en orden. Porque él ya no sabe qué pensar. De acuerdo. Le llamaré esta noche. Es incluso mejor de lo que podía esperar, Oleg. Mamá acaba de llegar. Es papá. ¿Por qué estás sin abrigo? Entra a la casa, ¿sí? Hola. Sí, cariño. Por fin puedo hablar contigo. Lo llevo intentando todo el día. Me quedé sin batería y no pude contestar. ¿Estás bien? Solamente quería recordarte que regreso mañana. Hola, Masha. ¿Puedes oírme? Hola.
¿Hoy llegaste temprano? ¿De dónde la sacaste? ¿Viste la calidad de las imágenes? Sinceramente no contaba con tener tanta suerte. Me esperaba algún mensaje de texto o correspondencia, pero es toda una galería. Te lo preguntaré de nuevo. ¿De dónde han salido? Dime. Del correo de tu marido. Las fotos fueron borradas, pero dispongo de un especialista. Para él no fue problema recuperarlas del sistema. Por cierto, identificamos a la dama. Tu marido trabajó con ella hace un año. ¿Hace un año? Sí, ya ves lo trivial que resulta. Ella lo chantajeaba, por eso le envió las fotos. Dios mío, Leg, no me entra en la cabeza. ¿Por qué estás haciéndome esto? Hicimos una apuesta, ¿no? ¿No te quité el sentimiento de culpa? No, no lo hiciste. Te entiendo. Necesitas tiempo para asimilarlo todo. Para calmarte. Y lo mejor que puedes hacer ahora es sentarte y comer con calma para que... No lo entiendo. ¿Por qué haces esto? No quiero comer. De acuerdo. Oye, estoy de acuerdo, pero debes relajarte. No, por favor. Yo solo he venido a decirte que esta es nuestra última cita. Espera. ¿Todo esto por culpa de esas fotos? Deberías estar agradecida conmigo. ¿No eres de las que les gusta vivir en la ignorancia, o sí? No, no se trata de las fotos. No solo de ellas. Así que tenemos una nueva excusa. ¿Tu marido vuelve de viaje de negocios cuándo? Mañana. De acuerdo, pero no por eso dejemos de vernos. Yo no quiero. No quiero que se nos salga de control. Esta locura tiene que parar. Créeme, no va a traernos nada bueno. ¿Por qué? ¿Por qué a las mujeres les gusta complicar las cosas? Les gusta comer y se ponen a dieta. Encuentran a un hombre como Dios manda y, sin embargo, corren a los brazos de un marido que no se esfuerza demasiado en afianzar el matrimonio. ¿De dónde sacan el gen del masoquismo? Por favor, no lo hagas más difícil de lo que es. Que quede entre nosotros como un hermoso recuerdo hasta el momento en el que encuentres a la mujer que necesitas. Yo ya la encontré. Esto ya no puede continuar más. ¿Entonces ya lo decidiste? Me estás haciendo daño. Entiende. No puedes venir y decirme que lo sientes por mí, que ya se acabó. ¿Qué te pasa? No lo entiendo. ¿Un bonito recuerdo? ¿Te sacudes el polvo y sigues tu camino? No, lo lamento, pero no es una opción. Oleg, me estás asustando. Y ni siquiera he comenzado. Esto es para ti. Gracias, papá. ¿Y puedo tener un perro de verdad? Ya sabes que les tengo alergia, Katia. Katia, prepárate para la escuela. Oye, ¿nos queda un poco más de requesón? Estoy hambriento y... Ay, por cierto, el clima en esa ciudad es insoportable. No entiendo cómo la gente puede vivir ahí. Me parece que hay temas más interesantes que hablar del clima. ¿De dónde sacaste eso? Aunque en ella era de esperarse. ¿Quién es ella? Trabajaba para la constructora que realizaba el complejo deportivo en otra ciudad. Cuando salimos a celebrar el acuerdo, yo bebí más de la cuenta y ni siquiera recuerdo cómo ocurrió. Sinceramente, al despertar, no recordaba nada. Era como si no hubiera pasado. Al cabo de una semana, recibí en mi correo estas fotografías desde una cuenta anónima. ¿Te estaba chantajeando? Nunca entendí qué quería de mí. En varias ocasiones intenté hablar con ella, pero desapareció sin dejar rastro. Juro que te lo quería decir desde hace tiempo y... Luego cesaron las cartas y pensé que... Todo había terminado. Te pareció muy fácil. Entiendo que esto es desagradable para ti. Pero quería protegerte de todo este asunto. Pues no lo hiciste. Entiende, no era yo. No sé lo que me pasó. ¿Podrás perdonarme? ¿Y si yo hubiera hecho lo mismo contigo? ¿Qué habrías hecho tú?
No podrías. Eres mejor. No serías capaz de eso. Hoy con mamá, las cosas no eran como siempre. ¿Están enfadados? No, mi vida. Mamá está disgustada. Por mi culpa. No es posible. Acabas de llegar y ya le hiciste enojar. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Pues entonces discúlpate. No será tan fácil. Está claro que no será fácil. Piensa en algo interesante. A fin de cuentas, eres una persona creativa. Masha. Masha. ¿Qué pasa, Alex? ¿Es urgente? Tengo mucho trabajo. Podríamos salir antes e ir a otra parte. Oye, no hagas esto, ¿sí? Aprecio mucho tu intención, pero no quiero que nuestro ocio se asocie a tu sentimiento de culpabilidad. Lo vamos a superar de alguna manera. Entonces volveremos a los descansos en familia, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Por qué? Por los descansos en familia que tendremos. Alex, ¿podrías atender a un cliente que quiere modificar la distribución de su casa mientras la construye? Masha, ¿qué sucede contigo? ¿Por qué me preguntas eso? Te has cerrado, no quieres hablar con nadie, por eso. Conmigo lo entiendo, pero con Katia, ¿por qué te has apartado? No puedes perdonarme. No, no tiene que ver con lo que sucedió hace un año. ¿Entiendes? Es solo que... Un momento. Hola, ¿sí? Bien, estaré con usted en un minuto. ¿Qué es lo que querías decir? Hablaremos más tarde en casa, ¿sí? Vete, no hagas esperar al jefe. Bien. Llamada entrante, Oleg. Oleg, ¿qué significa todo esto? Tienes 3 oportunidades para adivinarlo. Te espero en tu oficina. ¿Piensas que puedes chantajearme? Nunca lo hubiera pensado de ti. Estaba muy equivocada. Estoy lleno de sorpresas. Hablo en serio. ¿Qué significa todo esto? Es muy fácil, Masha. Si intentas romper conmigo, tu marido se enterará de nuestra relación. ¿Te imaginas lo que hará cuando vea esto? No eres más que un animal. Te equivocas. Simplemente estoy peleando por mi amor. No es amor. Ni siquiera sé cómo llamar a esto. Es amor, Masha. Existen muchos tipos de amor y te lo advierto. Si me dejas, te arrepentirás. Largo de aquí. ¿Aún no lo has entendido? Ya no soy aquel obeso del último pupitre al que nadie prestaba atención. Así que piénsalo. Y piénsalo muy bien. Entonces,
La etapa de flores y bombones terminó muy rápido. No entiendo cómo pude llegar a ser tan necia. ¿Cómo pude confiar en esta persona? Los sociópatas son así. ¿Te acuerdas de mi ex? Dime, ¿tú qué opinas? ¿De verdad crees que lo hará público? Es posible, claro. Si no acepta sus condiciones por el deseo de venganza. Masha, debes contárselo a Alex. ¿Cómo crees? Alex no lo entenderá. No lo entenderá, aunque descubriste lo que él también hizo. Eso agradéceselo a Oleg. Sí, es cierto. ¿Estarán a la par y entonces qué? No puedo contárselo. Acabaría con nuestro matrimonio. Alex no me va a perdonar. Es del tipo de personas que aún queriendo no va a poder con todo esto. No lo sé. Tú lo conoces mejor. Debemos encontrar otra opción. En general, ¿qué sabes de Oleg? Y sin contar que fueron a la misma escuela. Prácticamente nada. Solo lo poco que él mismo me contó estos últimos días. Lo menos que hacían era conversar. Solo bromeo. Voy a preguntar entre mis contactos y averiguaré sobre quién es el señor Oleg. ¿Para qué? ¿En qué me beneficia? Porque todos tenemos escondido algún trapo sucio. Tal vez hallemos algo bastante grande y lo obliguemos a que te deje tranquila. No lo sé, pero habrá que intentarlo. ¿Tú podrías? Lo que haga falta por mi mejor amiga. Katia no se podía dormir. Tiene un amigo que la corteja, ¿lo sabías? Y sí, el tiempo vuela. ¿Cómo ha crecido? Masha, te lo ruego, por favor, ya no me ignores. Entiendo que te he hecho un daño insoportable. No sé qué habría hecho yo en tu lugar. Pero por favor, dame una oportunidad. Si quieres que me vaya yo, lo entenderé. Solo dímelo sin rodeos. Pensé que nunca podrían hacer las paces. Ah, suposiciones tuyas. Eso nunca ocurrirá. ¿Lo dices en serio? En serio. Es en serio. Ah, disculpen. Sí, lo escucho. Ve y lávate los dientes. Claro, como lo acordamos. Sí. ¿Sí? Hoy a las 8. Y a usted también. Hasta luego. ¿Qué, de nuevo el trabajo? Por cierto, al cliente le gustó mucho mi proyecto. Dijo que quiere reunirse conmigo en persona esta misma noche. Esta es una verdadera oferta, increíblemente lucrativa. Significa que llegarás tarde a casa. Al cliente no le importará que vayamos juntos a la reunión. Sí. Por supuesto que esto no es una cita. No pretendo lavar mi culpa. Bien. Solo quiero que estés conmigo para apoyarme. Mientras hablan de esos negocios, ¿qué se supone que debo hacer? Hablaremos en líneas generales de los plazos. Es un hombre bastante agradable. Pasaremos una buena velada. Entonces estoy de acuerdo. Gracias. Te ves espectacular. Temo que el cliente pierda la cabeza y se olvide de su oferta al verte. Mi presencia solo mejorará tu autoridad. ¿Vamos? ¿Estás lista? Lista. ¿Estás lista?
Oleg, buenas noches. Permítame presentarle a mi esposa. No es necesario. Ella y yo ya nos conocemos. ¿Ah? ¿Sí? Sí, mientras usted estaba de viaje de negocios, su esposa me ayudó a encontrar la casa de mis sueños. Oh. Por cierto, en su vecindario. ¿Entonces usted es el nuevo propietario de esa mansión? Lo felicito, una adquisición formidable. Gracias. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo no sabía que Oleg era tu cliente. Masha, no tiene sentido que le ocultemos a Alexei lo que nos une. El hecho es que, por una asombrosa coincidencia, Masha y yo fuimos compañeros de clase. ¿En serio? ¿Qué pequeño es el mundo? Tan abarrotado como un condominio. ¿Estás seguro de que esta construcción es fiable? Gracias. Completamente. En general, que nos hayamos conocido y seamos vecinos es una gran suerte. No quiero adelantarme a los sucesos, pero me parece que es el inicio de una exitosa colaboración. Es sorprendente. Las dos personas que me han traído suerte son cónyuges. ¿No les parece a ustedes una gran casualidad? Así es. Cuéntenme cómo se conocieron, cómo fue que los unió el destino. El destino no tuvo mucho que ver. Bueno, yo soy una persona bastante introvertida, lo que en la escuela llamarían una persona antisocial. Así que mi destino solo lo podía encontrar en mi entorno más cercano. Déjame adivinar. ¿Eran colegas? ¿Trabajaban juntos? ¿Entonces surgió la chispa en alguna reunión de una empresa? No. No. No fue así. Con Alex nos conocimos en el instituto. Él estaba en el último año y yo era estudiante del primer curso. Bueno, todo muy habitual. Yo, como es de suponer, era muy ingenuo en los asuntos románticos y no estaríamos juntos de no ser por la iniciativa que tuvo Masha. Tengo la sensación de que estas cosas no son del interés de Oleg. ¿Y por qué no? Escucho con mucho interés. ¿Recuerdas aquella ocasión en que me pediste ayuda para preparar tus exámenes finales? Yo, sin pensarlo dos veces, fui con mis apuntes. Pensaba que me estabas tomando el pelo. Yo no comprendí el por qué Masha me miraba y actuaba tan extraño. Por eso yo no dejaba los libros ni por un momento. Pero aprobé el examen. Sí, y luego ella me lo agradeció de verdad. Aceptó casarse conmigo. Cariño, no te diste cuenta. Esa fue mi venganza. Yo brindo por su felicidad y la ausencia de malentendidos. Siempre he creído que hay que hablar directamente y sin aplazar nuestros deseos. Si me disculpan. Ahora vuelvo. Tengo que ir al baño, ¿sí? Sí. Ajá. ¿Qué significa todo esto? Te llamaré en unos días para saber cómo va todo. ¿Qué sucede? ¿A qué viene todo este circo? ¿De qué hablas? Tu marido y yo estamos hablando de negocios. ¿Por qué me estás tomando el pelo? Masha. ¿Para qué? No te conviene ponerte nerviosa. Será mejor que regresemos a la mesa, no sea que alguien sospeche. Sé que nuestro proyecto ya está casi validado, pero estas soluciones ayudarán a optimizar momentos muy importantes. Concuerdo. Sabes, me recomendaron acudir a especialistas extranjeros, pero los de casa son mejores. Alex, Alex, ¿podríamos ir a casa ahora? ¿Qué sucede? No lo sé, me ha dado jaqueca. Creo que el vino me cayó mal y sé que Oleg nos disculpará. No hay ningún problema. ¿Nosotros podemos hablar más tarde? No, no va a ser posible. Debo acompañar a mi esposa. Sí, sin problema. Ya comentamos los puntos a tratar. Gracias por venir. Y cuídala. Es un tesoro. Por favor, date prisa. Le ofrezco una disculpa. ¿Y qué fue todo eso?
Ni siquiera te despediste de él. ¿De qué estás hablando? Sí, hablo de las normas elementales de educación. Trabajaré mucho con Oleg. ¿Realmente es un contrato muy lucrativo? Masha, ese trabajo es un sueño. Nunca había tenido un cliente así. ¿Él te agrada? Él cree en mi potencial. Escucha mis ideas y tiene planes de gran alcance, Masha. Eso es bueno. Es bueno que trabajen juntos. Masha, puedo detectar la duda en tu voz. ¿No me crees capaz para este proyecto? Alex, no sigas. Sabes que nunca he dudado de tu capacidad. ¿Acaso temes que te avergüence ante tu excompañero de clases? ¿Eh? Alex, para mí es un desconocido. Su opinión me es indiferente. Indiferente, ¿eh? Pues él es muy rico y con buena presencia física. ¿Acaso crees que no me di cuenta cómo lo mirabas? Pues en la escuela era obeso y ridículo. Ya basta, estoy cansada, dormiré. Entonces, en resumen, ¿Alex trabaja para Oleg? Sí. Sí, ha sido una buena jugada. Un poco más y pierdo la cabeza, te lo juro. Era insoportable. Yo no dejaba de pensar en qué momento se lo diera todo. Me parece que le resulta interesante hacerte sufrir. Jugar contigo al gato y al ratón. Sí, puede ser. Además, te portas como una niña. ¿Qué debo hacer? Me gustaría decírselo a Alex. No lo vale. Está en juego su carrera. Es cierto. Escucha, he sabido algunas cosas acerca de Oleg. Y parece que oculta algo. ¿Te acuerdas de Vadim, con quien pasé la fiesta de Año Nuevo? Sí, lo recuerdo. Trabaja en la fiscalía. Al parecer, el suicidio de la mujer de Oleg aún está tan claro. Mientras él habla acerca de su vida idílica, todos sus vecinos hablan de discusiones y peleas. Estamos descubriendo el lado más inesperado de Oleg. ¿Qué dicen sobre el suicidio de su mujer? Algo hay en el expediente forense. Porque si bien no se encontraron elementos, ni tampoco evidencia o rastros de violencia física. ¿Estás sospechando de Oleg? Es un animal, sin duda, pero me parece incapaz de matar a alguien. No saquemos conclusiones antes de tiempo. ¿Sabías que su mujer se llamaba Vika? ¿También era de Shelkova y tenía tu misma edad? No, no me lo dijo. Interesante, ¿verdad que sí? Deben quedar familiares de ella que nos puedan contar algo más sobre su pariente. Si quieres, se lo puedo preguntar a Vadim. Sí, hazlo. Me gustaría saberlo. ¿Katia? Lávate las manos y baja a cenar. Ahora voy, mamá. Cuando utilice la tablet, no hay forma de separarla. Voy a ir por ella. De acuerdo. ¿Lo invitaste? No, que yo recuerde. Hola. Hola. Perdona que haya venido sin invitación. Pasé a saludarlos y quería comentar contigo unas ideas sobre el proyecto. Pasa, estamos a punto de cenar. ¡Oh! ¡Hola! Buenas noches. Tú debes ser Katia. ¿Usted es el señor que trabaja con mi papá? ¿El mismo? Qué linda eres. Es muy parecida a su mamá. ¿Qué tal, Masha? Hola. Bueno, pues cenemos. Mamá, ¿qué crees? Antón me confesó hoy que me quiere. ¿Te acuerdas de Antón? Ya te hablé antes de él. Sí, claro que me acuerdo, cariño. Después de clases, llevó a su perro, el cual tiene un nombre muy divertido, Barmali. Es un perro realmente lindo. Y ustedes no me dejan tener un perro. Cariño, papá tiene alergia a los perros. Mejor cuéntanos, ¿cómo fue que reaccionó Misha? ¿Lo convenciste para que cambiara lugar con Antón? No llegué a tiempo. Antón ganó la pelea. Lo que hay que ver. Ya se pelean por estar con mi hija. Los chicos son tontos. Lo arreglan todo a golpes. Pues deberías explicarles que pelearse está mal, aunque sea por ti. Por supuesto que se lo diré. Y Antón tiene que escucharme. Debes entender que si Antón no pelea por ti, te perderá. Y puede suceder que debas compartir tu pupitre con algún Andrei.
¿O Zahar? No, no me gusta el nombre de Zahar. No se trata del nombre, sino de quién es más fuerte y descarado. Mamá, ¿en la escuela tenías algún admirador? Sí, dínoslo. Cuéntanos. Bueno, yo... de pequeña no era tan linda como tú. Mi primer admirador de verdad lo tuve en el instituto y hablo de tu papá. Para mí tú eres la más linda. Gracias, mi amor. Estoy totalmente de acuerdo con Katia. Eres la más linda y hermosa de todas. Gracias. Bueno, aquí tu madre no está siendo justa. Para mí la belleza de tu madre era visible desde el primer grado. ¿Estudiaron en la misma escuela? ¿Usted estaba enamorado de ella? Katia, es indecente hacer esta clase de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser indecente el amor entre compañeros de escuela? Creo que somos los adultos quienes lo estropeamos. Me refiero al sentimiento de pureza. ¿Se peleó por mi madre? No, no tuve el valor y el descaro. Parece ser que fue entonces cuando dejé escapar mi felicidad. Bueno, en tal caso, solo me queda alegrarme por este suceso. Brindemos por la buena suerte. Deseo que Oleg encuentre su verdadero amor, que pueda casarse y se sienta muy feliz. La riqueza es algo fantástico, pero una familia feliz y una esposa son también cosas muy importantes en esta vida. Brindemos. Gracias, Alexei. Es un hermoso deseo que espero se cumpla. Mamá, creo que deberías ayudar al tío Oleg. Exacto. Deberíamos presentarle a Lilia. Ya se conocen. Así que, hermosa joven, dale las buenas noches a papá, al tío Oleg y prepárate para ir a dormir. Pero no quiero dormir. Poco importa lo que quieres o no quieres. Vamos, a dormir. Buenas noches, tío Oleg. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches. Que tengas dulces sueños, princesa. Bueno, por una familia feliz. Hola, sí. Hola, Lilia. Hola. ¿Por qué estás hablando tan bajo? Oleg se ha presentado a cenar sin aviso. Y se está haciendo pasar por el vecino amable. Acabo de acostar a Katia y, para serte sincera, no quiero bajar de nuevo. Me da miedo que Alex se haya quedado a solas con él. Amiga mía, te está provocando. No debes rendirte. Mantente firme. Y dime, ¿qué más puedo hacer? Bueno, a propósito de este asunto, Vika, la exesposa de Oleg... Su madre, la señora Nadiezhda Samiadjina, aún sigue viviendo en su ciudad. Ah, ¿tienes la dirección? Alexei, lo siento mucho, pero debo irme. Gracias por la cena. Estuvo deliciosa. Se lo diré a Masha. Nos habría hecho compañía, pero Katia... Lo entiendo. La niña debe descansar. Bueno, yo en breve te enviaré los nuevos bocetos. No tengo ni la menor duda de que harás un gran trabajo. Te acompaño. ¿Ah? Por cierto, ¿qué te parece si mezclamos las obligaciones con el placer? ¿Por qué no vienes con la familia este fin de semana a mi casa? Intentaré competir con Masha en el arte culinario. Es una propuesta muy tentadora. Gracias. ¿Trato hecho? Trato hecho. Buenas noches. Hasta pronto. Estás aquí. Pareciera que tú eres el compañero de clase de Oleg y no yo. ¿Sabes? Si yo tuviera semejantes compañeros de clase a mi lado, mi carrera profesional progresaría de una manera realmente imparable. Veo que se han hecho buenos amigos. Bueno, eso espero. Oleg es tu cliente. Y es recomendable en este tipo de relaciones mantener cierta distancia. ¿Pero de qué distancia hablas? Si ustedes fueron compañeros de escuela. Ah, debes entender que en la escuela apenas nos relacionábamos. Le perdí la pista durante 15 años. Honestamente, no sé qué tipo de persona es. Bien, lo tendré en cuenta. Nos ha invitado a una barbacoa este fin de semana. Así podré conocerlo mejor. Este fin de semana planeamos pasarlo juntos. ¿Y así será? ¿Importa dónde? Alex, me entiendes perfectamente. Andamos muy escasos de tiempo libre. Gastarlo en visitas de cortesía a tus clientes me parece muy mal. Creo que tienes razón. Inventaré una excusa para rechazar la invitación.
Qué buenas fotografías. Me esforcé. Esta es de película. Ten tu dinero. Añadí una propina por tu excelente servicio. Gracias. Y ahora dígame qué debo hacer. No la pierdas de vista. Con quién se encuentra, de qué habla. Y vigila también a su amiga. Se llama Lilia. Trabaja con ella. Entendido. Tengo la sensación de que me está vigilando. Te estás volviendo paranoica. No descarto que sean imaginaciones mías. Es que todo el tiempo siento su aliento detrás de mí, como si me acechara. Masha, te comprendo. Debes armarte de valor. Cuando él entienda que no tiene nada que hacer, entonces se olvidará de ti. No, no es ese tipo de persona. No se rendirá tan fácil. Cada vez que está a solas con Alex, presiento que en cualquier momento será capaz de decírselo. Si esa fuera su intención, ya hace mucho que se lo hubiera dicho, ¿no crees? No lo hace porque está convencido de que entre nosotros hay más de lo que sucedió. Escucha, tal vez me está provocando para que no soporte la presión y sea yo quien se lo cuente a Alex. Lo estás retratando como un perverso manipulador. No es más que un hombre como cualquier otro. Tú eres mucho más lista. Si yo fuera tan lista como él, tan solo un poco, no estaría metida en esta situación. Sí, 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 mi querida Masha. Oh, sí. ¿Sabes? Oleg realmente es el cliente ideal. Las correcciones que me propuso sobre el proyecto, lejos de irritarme, hasta me motivaron. Todos los puntos claramente detallados. Sabe exactamente lo que quiere. Sí, eso no se lo puedes negar. ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea Oleg, ¿eh? Oh. Es Oleg. Hola. Disculpa que te llame tan tarde. Es que se me han ocurrido unas ideas nuevas para el complejo deportivo. ¿Puedo ir a tu casa para comentarlas? Bueno, si es que no tienes inconveniente. Bueno, bien, te espero. Sin problemas. Estupendo. Quiere venir a comentar unas nuevas propuestas para nuestro proyecto. ¿A esta hora? Trabajaremos en el salón. Ya es muy tarde para visitas, ¿no te parece? La gente normal no va de visita a estas horas. Cariño, escucha. La gente normal no va pero otro tipo de personas como yo trabajan y ganan dinero en beneficio de su amada esposa e hija. Seamos realistas. Date cuenta que Oleg está rebasando límites. Y tú se lo estás permitiendo. Basta ya, ¿sí? Masha, no seas celosa. Haremos lo siguiente. Termino este proyecto, conseguimos el dinero y terminamos la reforma de la casa. Masha, te prometo que después de este proyecto pasaré con la familia todo mi tiempo libre. Lo prometo. Haz lo que quieras. Debo irme. Me empiezo a acostumbrar al buen vino. Si sigo así, ya no seré capaz de tomar ninguna otra cosa. Debo recordarte que es una costumbre muy costosa. Pues debo decir que estimula la creatividad y ayuda a trabajar. ¿Recuerdas que te dije que quería abrir un gimnasio en el segundo piso? Sí, claro. Cuando hagamos los planos, hay que contemplar que los visitantes del gimnasio tengan acceso directo a la piscina. Excelente idea. ¿Se fue? Alex, ¿Oleg se fue o no? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué le has hecho? Tranquilízate. Se quedó dormido al tomar vino de calidad. Oleg, vete, por favor. Te ruego que te vayas. Katia puede entrar en cualquier momento. Oye, yo ya no puedo soportar más este circo, así que ya confiésale a tu marido acerca del amor que nos tenemos. Oleg, abre los ojos. Entre nosotros no existe ninguna clase de amor. ¡Existe! Tienes miedo de reconocer que eres mía, así que nunca vas a librarte de mí. ¿Lo has entendido? No, tú entiende que lo nuestro ya se terminó. Lo nuestro terminará solamente cuando yo lo permita. ¿Te quedó claro? Suéltame o voy a gritar. ¡Grita!
Grita, despertemos a tu marido para que nos vea en su cama. Luego le mostraré las fotos y el video que tomé. No eres más que un animal. Amo a mi marido. Yo quiero conservar a mi familia. Eso me tiene sin cuidado. Aquí solo importa lo que quiero yo. Mamá, papá, ¿por qué gritan? Katia, cariño, vete a dormir. Son imaginaciones tuyas. Está bien, mamá. No grites. No grites, por favor. Ya basta. Estoy harto de tanta palabrería. O abandonas a tu marido voluntariamente, o destrozo toda tu vida. ¿Me he explicado bien? Estoy contento de haber llegado a un entendimiento. Te doy 2 días para realizar todos los trámites con tu marido. Si no lo haces, aceleraré el proceso. Que pases buenas noches, mi amor. Nunca antes el virus me había noqueado de esta forma. Es una situación muy incómoda. Debo llamar a Oleg para disculparme. ¿Estás bien? En toda la mañana no has dicho ni una sola palabra. Sí, todo bien. Ayer hablé más de la cuenta. ¿Es por eso que pones esa cara? Honestamente, no recuerdo nada. No, todo bien. Sin ningún percance. Hoy me siento un poco mal, eso es todo. Mamá, papá, hace 10 minutos que estoy lista. ¿Quién me va a llevar a la escuela? Alex, ¿podrías llevarla tú? Necesito recostarme. Sin problemas. Ponte el abrigo. Tal vez tengas fiebre. Me recostaré y tomaré algo para el resfriado. Mañana estaré como nueva. Solo discúlpame con el jefe, por favor. Gracias. ¿Estás segura de que es una buena idea? No puedo continuar así. Este sinvergüenza ayer embriagó a Alexei y mientras estaba dormido se metió en mi habitación. Se atrevió a amenazarme. No supe ni cómo reaccionar. Sí, esto se te está saliendo de control. Dime qué más puedo esperar de él. Debo hacer algo y urgente. Mucho cuidado con lo que dices. Ten en cuenta que Oleg puede mantener una buena relación con la madre de Vika. Sabe cómo ganarse la confianza. Eso está claro. Lo importante es obtener resultado. Estaba pensando que de todas formas es muy probable que pierdas a Alex. No, no quiero perder a Alex. Ya lo sé. Pero debes comprender que con confesar a Alex la situación esto no se terminará. Por el contrario, Alex se sentirá más poderoso doblegándote. No nos adelantemos a nada. A nada todavía. Miremos las cosas por el lado positivo. Quizá averigüemos algo a través de la madre de Vika. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Masha, ten cuidado. Estoy preocupada por ti. Buenos días. Buenos días. Soy una amiga de Vika. Recientemente regresé de Alemania y me enteré del fallecimiento de Vika. Desde que lo supe, no consigo recuperarme de su pérdida.
He venido a darle mis condolencias. Discúlpeme, no la recuerdo. Pero ya que ha venido, pase. Gracias. Gracias. Dios dispone de las mejores personas. Mi Vika era tan buena, tan divertida y tan noble. Tú misma debes saberlo, ya que eran amigas. Nunca tuvo enemigos de ningún tipo. Sí, todavía no puedo creerlo. Aquí está tu té. Prueba la mermelada. La hice yo misma. Es de cerezas. ¿Cómo me dijiste que se conocieron? Pues solíamos ir juntas a la Casa de la Cultura. Éramos muy jóvenes para ese entonces. Espero que me disculpe oír rumores de que Vika... de que ella se suicidó. Otra vez con los mismos rumores. A la gente le encanta mentir y poder regodearse en el dolor ajeno. No, no piense mal. Yo no puedo ni imaginar por lo que ha pasado. Sí. No tienes nada de qué disculparte. Cuando Vika perdió al bebé, el médico le dijo que ya no podría tener más hijos. Quisiera haberle arrancado la lengua. En serio que eso hubiera sido lo mejor. Y a partir de ese momento, ella comenzó a enloquecer. Dejó de parecerse a sí misma. Podía estar días enteros en silencio con la mirada perdida. Mi hija era muy sensible, fácil de lastimar, mi Vika. ¿Y su marido cómo era con Vika? ¿La ayudaba? ¿Cuidaba de ella? Oleg. Que Dios lo bendiga. Él estuvo siempre con ella. Sí, consultaron a todos los médicos y especialistas. La protegió con tantas atenciones. Él siempre cuidó de ella, pero pensó que podría sacarla del agujero donde se encontraba. Un verdadero amor. Desde entonces, es como un hijo para mí. Me llama y me ayuda. Pero nos vemos poco. Es una persona muy ocupada. Vi que alguna vez me habló de él. Casi no lo recuerdo. ¿Alguna vez le contó en dónde se conocieron? Al parecer eran compañeros durante el décimo grado. Él provenía de la escuela 52. Creo que ahí hubo alguna especie de problema, aunque al juzgar por su apariencia nadie lo hubiera imaginado. En la escuela era obeso, un buen chico. Vika lo evitaba. Desapareció de la ciudad sin dejar rastro alguno. Y luego volvió convertido en un hombre. Tan atractivo, adinerado. De inmediato fue al grano. No necesito a nadie más que a ti, le dijo. Conquistó el corazón de mi Vika. ¿Cómo vivían? ¿Cómo era su vida familiar? ¿Eran felices? Pero claro. Ya te lo dije. Oleg es una persona muy amable, además con recursos. Y para la vida en familia, sin duda eso es una gran ventaja. Hasta compró un apartamento. Yo no me metía en sus asuntos personales. No hay nada peor que una suegra entrometida. ¿Y usted está segura de que Vika se suicidó por la noticia del aborto? ¿Cree que pudo haber otras razones? No había otras razones. ¿Qué podría haber? ¿Usted contempla la posibilidad de que no fuese un suicidio? ¿El informe forense aún lo conserva? ¡Eres una mentirosa! No conocías a mi Vika. Eres de esos periodistas que buscan vender notas. Antes ya vino otro haciendo las mismas preguntas. Oleg me advirtió sobre ustedes, que sus competidores los habían contratado. ¿Tú trabajas para ellos? Disculpe, señora. Usted no me entendió bien. Se equivoca. No era mi intención. ¡No! No tengo ningún informe forense. Se lo llevaron durante la investigación. ¡Déjenos en paz de una vez! ¡Váyase al diablo! ¡Váyase al diablo! No quería molestarla. Tenías razón. Esta no fue una buena idea. ¿Qué? ¿Y ya averiguaste algo útil? Bueno, sí. En pocas palabras, soy un monstruo de dos caras que está tratando de sacar provecho de la desgracia ajena. Eso lo tendré en cuenta. ¿Y sobre Oleg? Él es un marido cariñoso, bueno y atento. ¿Hablamos de Oleg? Escucha, Lily, al parecer tú y yo no somos las únicas que intentan investigarlo. Solo que nadie lo ha conseguido todavía. Tal vez nadie sabe por dónde comenzar. Toda esta historia con el informe forense es bastante turbia. Por algo se lo quitaron a los familiares. ¿Puedes averiguar quién se ocupó de esto? Tal vez encontremos una pista. Está bien, lo intentaré. No sé qué haría sin ti.
Lilia, tengo a Alexei por la otra línea. Te llamo después. ¿Hola? Masha, ¿dónde estás? Tuve que ir a la farmacia. En casa no tenemos ninguna medicina para el resfriado. Me hubieras avisado y habría ido yo. No quería molestarte innecesariamente. De todas formas, ya me siento mejor. Escucha, nos encontramos a Oleg y volvió a invitarnos a su casa. No pude negarme. ¿Qué quieres decir? ¿Están en casa de Oleg? Ve a vestirte. No, ahora estábamos a punto de irnos. Voy para allá. Espérenme, por favor. Hola, Masha. Hola, querida. Hola. Mamá, mira lo que me ha regalado el tío Oleg y he pensado en ponerle un nombre. Buffy, ¿no te agrada? Katia, cariño, lo lamento. Tenemos que devolver el cachorro al tío Oleg. ¿Pero por qué? Porque seguramente has olvidado que a papá le dan alergia. Pero, mamá... Diablos, perdóname. Se me olvidó. Solo pretendía dar una sorpresa a la niña. No te preocupes, Oleg. Hoy en día existen... muchos remedios contra la alergia, así que no te preocupes. Mamá, ¿puedo quedármelo? No, no puedes. Claro que puede quedárselo. No te preocupes. A papá no le va a ocurrir nada. Vamos a pasearlo. Vamos, anda. ¿Cómo te fue en nuestra ciudad? ¿Me estás siguiendo después de todo? No me sorprende. ¿Para qué? Me llamó la madre de Vika. Me dijo que una mujer, haciéndose pasar por amiga de Vika, estaba indagando sobre las circunstancias de su muerte. ¿Por qué lo haces? Quiero entender con quién estoy tratando. No hay respuesta. Te lo volveré a preguntar. ¿Por qué te interesa la muerte de mi difunta esposa? No estoy convencida de que fuera un suicidio. Me parece que la ayudaron. ¿Sospechas de mí? No tengo ninguna relación con la muerte de Vika. ¿De verdad crees que soy capaz de tal cosa? Yo ya no sé qué pensar. Oleg, tú cada día me generas más y más miedo. Te lo ruego, no me tengas miedo. Te quiero y siempre te he querido. Mira a tu marido, es francamente vergonzoso. ¿Piensas que aceptó el cachorro por tu hija? Claro que no. Lo aceptó porque era mi regalo. No quiere contrariar a un cliente tan rentable. Hay que hacerlo correr. No. No es así. Así es. Y tú lo sabes perfectamente. Te mereces algo mejor, Masha. Lo mismo que Vika. No debes burlarte de mis sentimientos. Yo quería a Vika. La quería de verdad, pero no tanto como a ti. Créeme. Intenté olvidarte, pero nunca pude. Y ahora estamos juntos. No, no estamos juntos. Y nunca lo estuvimos. Sabes que eso no es cierto. Lo que hubo entre nosotros era algo más que pasión. Mamá, mira qué divertido es Buffy. Déjame tranquila. Déjame en paz. Yo viviré mi vida y tú vive la tuya. Está bien, ni hablar. Llevo esperando demasiado. Y no tengo la menor intención de seguir haciéndolo. Recuerda lo que dije. Tienes solo un día para decirle a tu marido. Así evitaremos sufrimientos. Un buen perro, sí. Ven, vamos. ¡Alex! Ven, Buffy. ¡Buffy! ¡Alex! ¡Katia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto, tío Leg! Hola, buenos días. Buenos días. Hoy te levantaste muy tarde. No pude dormir durante toda la noche. ¿Dónde está Katia? Paseando a Buffy. ¿Salió ella sola? ¿Y qué? Me siento incómodo cuando el perro está en casa. ¿Y entonces por qué aceptaste tener un cachorro en esta casa para que tu hija salga sola a la calle? Masha. Masha. ¿Qué sucede? ¿Por qué haces esto? Masha. Espera, realmente explícame, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Para qué dejaste salir a la niña sola? ¿No debía haberla dejado salir?
¿Saldrás en bata? Así es. Katia, Dios mío, hija. Y aquí está nuestra joven princesa. ¿Estás bien? Todo bien. Paseaba con Buffy y de pronto nos encontramos al tío Leg. ¿Qué quería? ¿Se acercó a ti? Nada, estaba diciendo que no puede tener un perro porque está muy ocupado trabajando. Mamá, ¿me puedo quitar esto? Sí, sí, claro. Quítate la ropa. ¿Por qué actúas de forma tan extraña? ¿Hay algo de Oleg que debería saber? No quiero que se relacione demasiado con nosotros y se sienta parte de la familia. Bien, ¿por qué no deberíamos tener relación con él? ¿Hay alguna razón? Katia, ve a lavarte las manos. Sí, mamá. Alex, debo contarte algo. Kirill Lavrov, morgue 3. Escucha, debo salir de la ciudad. A Lilia le han surgido unos problemas. ¿Pero qué querías decirme? Hablaremos por la noche, ¿sí? Dale de comer a Katia. ¿Para qué me busca con tanta urgencia? Ay, por favor, disculpe que lo haya interrumpido. Oiga, seamos breves. Bien, iré al punto. Hace unos 5 años, usted fue quien hizo la autopsia de Victoria Demjanenko. Sí, posiblemente. Necesito saber las circunstancias de su muerte. Interesante. ¿Y por qué razón? Espere. Escuche, por favor. Es un asunto personal. Créame que no es mi intención compartirlo con nadie más. Podría haber inventado una excusa más convincente. No puedo compartir con terceras personas ningún detalle de un caso penal, ni siquiera de los cerrados. Sí, lo comprendo. Pero necesito esta información. Comprendo. De verdad. No sabe cuánto necesito esta información. Le advierto que, si está grabando esta conversación, lo voy a negar todo. Lo entiendo bien. Y aquí está el informe forense de la chica que a usted le interesa. De la señora Victoria, ¿correcto? Uh-huh. Sí. En el cuerpo existen signos de violencia y estrangulamiento. Sí, y esto sucedió antes de que se ahorcara. O tal vez le ayudaron a colgarse. Pero yo no puedo dar veredictos, no me corresponde. ¿Podría mostrármelo, por favor? Eso no es posible. ¿Alguna pregunta más? ¿A alguien le extrañó los signos de violencia, las heridas en el cuerpo de las que usted me habló? Bueno, el informe concluyó que las lesiones no causaron la muerte. ¿Y cómo se enteró de las conclusiones de la investigación? Por un periodista que vino a mí hace 2 años. Recuerdo su nombre porque se llamaba como un excompañero de clase, Piotr Shcherbakov. Así me enteré. ¿Piotr Shcherbakov? Sí. ¿Dónde trabaja? ¿Puede que en algún periódico? Ni lo sé, ni me importa. ¿Por casualidad no tendrá usted sus datos? No, con él no intercambiamos los números de teléfono. ¿Algo más? No, le agradezco. Ha sido de gran ayuda. Muchas gracias. ¿Entonces crees que fue asesinada? Sí. ¿Oleg? El forense cree que fue estrangulada antes de que la colgaran de la soga. Con absoluta seguridad, no se trata de un suicidio. No lo sé, pero si no fue Oleg, entonces fue otra persona. Seamos realistas. ¿Oleg estuvo bajo sospecha? Sí.
Luego le retiraron los cargos. Lo más probable es que tuvo ayuda de sus contactos, porque si no fue él, hubieran continuado buscando al asesino. ¿Y qué debo hacer? Deberías adelantarte, Oleg, y entonces hablar de una buena vez con tu marido. No estoy segura. Me queda poco tiempo del plazo que me dio Oleg. Debemos hallar a Shcherbakov. Es nuestra última posibilidad. Él seguramente sabe algo importante. Veré qué puedo averiguar acerca de Shcherbakov, si es que ese es su verdadero apellido. Pero no te prometo nada. Lilia, te lo ruego, inténtalo. Haré lo que pueda. Dime, ¿para qué te pago? ¿Cómo pudiste perderla? Fue mi culpa, señor Oleg. No me interesan tus excusas. Quiero resultados. ¿Dónde estaba? ¿Con quién se reunió? No trataba de irse. Iba a visitar a una amiga. Se dio cuenta de que la vigilaba y pudo escabullirse. Significa que está tramando algo. Tienes razón. Parece ser que mis advertencias no están funcionando. Entonces, se lo explicaremos por las malas. El dolor no tiene amiga dulce, jadeando en el aire vacío. Ella no está en la espesa oscuridad, secuestrada por una fuerza desconocida. Lo terminaremos mañana. Y ahora, a dormir. ¿Cuándo regresará mamá? No tardará. Y ahora, apagamos las luces y a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El señor Oleg me pidió entregarle esto. Son sus instrucciones para el complejo deportivo. Bueno, pero lo pudo enviar por internet. Muchas gracias. Alex, tenemos que hablar. ¿Sobre esto? Cuéntame. ¿Qué significa todo esto? Alex, me encantaría creer que es un fotomontaje o una broma pesada de alguien. Lamento mucho que te hayas enterado de esta forma. ¿Lo que hay entre él y tú va en serio? Debí habértelo dicho. Habértelo contado yo misma. ¿Y para qué? Sí, así es mucho más gráfico, ¿no lo crees? No hace falta, no empieces, por favor. ¿Desde hace cuánto? 2 semanas. ¿Lo quieres? No. Ah, ahora entiendo. Te vengaste. Te vengaste por lo que pasó hace un año, ¿verdad? No, por favor, escúchame. Te lo suplico, tan solo escúchame. Oleg es un tipo muy peligroso. Ajá. No sé lo que me ocurrió, me equivoqué, lo admito. Y ahora él está tratando de vengarse de mí, eso es todo. ¿Sí? Pero no hace falta culparlo de todo. Sin tu consentimiento esto no hubiera pasado. Ahora entiendo el extraño comportamiento que tuviste todos estos días. Tenías miedo de que él me lo contara, ¿cierto? Esto es lo que él pretende. Él quiere destruir a nuestra familia. ¿Ah, destruir nuestra familia? Al parecer lo hace de maravilla. Alex,
Para él todo esto es más que un juego, ¿entiendes? Disfruta haciendo daño a los demás y hacer todo esto le resulta placentero. ¿Por qué no me dijiste todo esto antes, eh? Tenía miedo de hacerte daño, porque recuerda que yo también sufrí tu engaño, Alex. Bien. No puedo reclamarte nada, entonces. Bien hecho. ¡Felicidades! ¡Uno a uno! Por favor, no se trata de ningún tipo de venganza. No sé cómo definirlo. Lo que hice fue una insensatez. ¡Perdí el control! ¡Se aprovechó de mí! Se está vengando por lo mal que lo traté en la escuela. Y ahora lo único que él quiere es que sea suya. ¿Sabes qué? Más, ya estoy harto de escuchar sandeces. Alex, perdóname, por favor. Perdona. ¿A dónde vas? A ver a mi cliente. No lo Quiero hagas. Comentar con él nuestro proyecto en común. Te lo pido. Tengo unas propuestas que discutir. No es necesario que vayas ahí. Te lo suplico, por favor, ¿De qué Alex. ¿Tienes miedo? Dime, ¿de qué? ¿De que me entere de algo nuevo? No conoces a este hombre. ¿Ah, es sí? simplemente un monstruo. Por favor, pues escúchame. Pues deberías haberlo pensado antes. Ahora no me dejas otra opción. Mamá, papá, ¿por qué gritan? Oye, papá, ¿a dónde vas? ¿Por qué no se lo explicas todo tú misma? El señor Oleg me pidió entregárselo. Tenemos que hablar. Sobre esto. ¿Hace cuánto? 2 semanas. Tu venganza. ¿Es eso? ¡Quiere destrozar a nuestra familia! Y sabes, lo hace de maravilla. Alex, perdona. ¿A dónde vas? Con mi cliente. No hace Quiero falta. Comentar con él nuestro proyecto. Mamá, papá, ¿por qué gritan? ¿Por qué no se lo explicas tú misma? ¡Sal! ¡Tenemos que hablar! El señor Oleg no está. Sé que está en casa y debo aclarar con él un asunto. Se lo repito una vez más. El señor Oleg se ausentó y sin su permiso no tengo derecho a permitir la entrada a extraños. Escuche, en verdad, necesito hablar con el señor Oleg. Aclarar importantes cuestiones de trabajo. Es urgente. Intente entonces venir mañana y le sugiero llamar antes por teléfono. ¡Oleg! ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué es lo que estás tramando? Ya es tarde, basta de gritos, despertará a la gente. Estamos rodeados de cámaras y con su comportamiento tendrá problemas con la ley. ¿Acaso esa es una amenaza? Claro que no, le estoy dando un buen consejo. En serio, caballero, será mejor que se vaya. No haga alguna tontería. Qué gente más rara. Oye, ¿a dónde fue papá? Papá se fue a visitar al tío Oleg. Como trabajan juntos, tienen que comentar algunos asuntos pendientes. ¿De noche? Bueno, es un tema importante. Muy importante. Y a ti te llegó la hora de ir a dormir. Hasta que no vuelva papá, yo no me voy. Estoy preocupada. No hay motivos para preocuparse. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Pero tú también estás preocupada. Papá. Papá, estábamos preocupadas por ti. ¿Por qué te preocupas por mí? Todo está bien. Mejor ve a dormir. Prométeme que de noche no irás a ninguna parte. Te lo prometo. Ahora ve a la cama. Alex, todos necesitamos descansar un poco. Estoy algo cansado. Dormiré aquí abajo. Papá, papá, ya despierta. ¡Achín! Papá, ¿por qué dormiste con Buffy? Para que Buffy no se asustara. Aún es muy pequeño y tiene miedo de dormir solo. Entonces...
Entonces que duerma conmigo y tú con mamá como siempre. Ah, Katia, ve a ducharte, cepíllate los dientes y baja a desayunar. Sí, mamá. Buscaré un apartamento. Creo que ya no podemos vivir juntos. Alex, por favor, no te precipites. ¿Cómo se lo explicaremos a Katia? ¿Cómo se lo explicabas antes? ¿Qué le decías? ¿El trabajo? ¿O Katia, ya sabía que mamá iba a ver al tío Oleg? Ya lo he decidido. Será lo mejor para todos. Te lo pido, por favor. Hablemos de ello con calma. No hay nada que hablar. Yo no sé qué hacer. Alex no quiere escucharme. Dijo que no quiere hablar conmigo. Lilia. Masha, la situación es para reírse, pero tampoco es desesperada. Nunca me va a perdonar. Por cierto, lo que pasó también es culpa suya. No quiero perderlo, Lilia. Masha. Entiendo que esto para ti no debe ser fácil. No debes dejarte caer, mantente firme. Recuerda que Oleg tiene para ti planes a largo plazo. Ay, me gustaría asfixiarlo yo misma. Ahora, presta atención a tu amiga Lilia. Te tengo noticias. Encontré información sobre el periodista Shcherbakov. Si Oleg ya logró salirse con la suya, ¿qué me importa la información ahora? ¿Te importará? Oleg resultó ser más peligroso de lo que creíamos. Shcherbakov trabajaba para su competencia buscando pruebas en contra de él. A juzgar por los resultados, no creo que haya buscado bien porque Oleg sigue libre. Pero eso no es todo. Hace un año, Shcherbakov se adentró más en el tema y murió en un accidente en su auto. ¿Y tú piensas que fue casualidad? Por supuesto que no es casualidad. Masha, abre los ojos. Shcherbakov sufrió un accidente y murió. Justo en el momento en que empezó a interesarse por la muerte de la esposa de Oleg y se olvidaron los asuntos de corrupción en su contra. ¿Y de qué sirve todo esto si ya está muerto? Porque localicé a la viuda de Shcherbakov y accedió a reunirse conmigo. Buscaremos en los archivos personales información que nos pueda ayudar. ¿Va a reunirse contigo? Masha, en tu estado de ánimo no es conveniente que te reúnas con nadie y yo en el descanso iré a verla. Además, te están vigilando. Mientras que yo haga lo que haga, nadie me prestará nunca atención. Lilia, te pediré esto con seriedad. Ten mucho cuidado. Masha, mientras tanto resiste, lo superaremos. Lo superaremos. Tenía razón, señor Oleg. Tal parece que Lilia, la colega y amiga de María, irá a ver a la esposa de Shcherbakov. Actúa según las circunstancias. Entendido. ¿Sí? Señor, el jefe pide preparar la documentación del complejo deportivo. Bien, ahora voy. Y aquí tenemos al señor Alexei. Adelante, tome asiento. El señor Oleg me ha comentado que está muy satisfecho con el trabajo que hicieron en conjunto, ¿cierto? Los resultados son impresionantes. Sí, debo resaltar que el trabajo con Alexei está resultando muy productivo. Y es que la combinación de profesionalismo y estrecha relación con el cliente son poco frecuentes hoy en día. Me alegra mucho que en su empresa
trabajan especialistas de primera línea. Pues después de tales declaraciones, pienso que nuestra minuta es demasiado baja. Y en cuanto al plan general del complejo, Alex ahí ha realizado algunas propuestas que nos ayudarán a reducir los costos, pero será mejor que él mismo lo explique. Uh-huh. Lo escuchamos, señor Alexei. Señor Alexei. Señor Constantín. Sí. Debo decirle que me veo obligado a traspasar todos los asuntos de este proyecto a otro arquitecto. ¿A qué se refiere? Mis ocupaciones en otros edificios me impiden realizar este proyecto en su totalidad. Pero usted ya escuchó lo que dijo el señor Oleg. No hay quejas sobre usted. En cuanto al exceso de trabajo, no hay problema. Lo liberamos. Este proyecto es prioritario. Estoy agradecido por los comentarios sobre mi trabajo y desempeño, pero como profesional le puedo asegurar que se equivoca. Cualquier otro especialista aportará mucho más que yo a este proyecto. Señor Alexei, no logro entender su decisión. No me gusta forzar a nadie. Si Alexei se considera innecesario, será mejor que se haga a un lado. Nadie es indispensable. Bueno, debido a que hay problemas con el personal, no veo razón para continuar la reunión. Pónganse en contacto conmigo cuando traspasen el asunto a otro diseñador. Señor Oleg, en breve nos pondremos en contacto con usted. Esperaré. Fue un placer trabajar con usted. En todos los sentidos. Señor Alexei, ¿puede explicarme para qué discutir estas cuestiones ante el cliente? Señor Constantín, discúlpeme. Oleg. Espero que recapacites. Sería ridículo que perdieras el proyecto por un malentendido. ¿Malentendido? ¿Así es como lo vas a llamar? ¿Y de qué otra forma? Una coincidencia banal de circunstancias. No vale la pena dramatizar. ¿Para qué me enviaste esas fotos? ¿Prefieres vivir en la ignorancia? Creo que hice una buena obra abriéndote los ojos sobre Masha. ¿Entonces debería agradecerte? Entiéndelo. No hay que dramatizar. Mira bien la perspectiva. Tú y yo hacemos un buen equipo. Tú serás útil a mi proyecto, ¿sí? Y yo salvo a tu mujer de la insatisfacción sexual. Escuche, necesito en mi despacho la lista de quienes pueden sustituir al señor Alexei. Y compruebe la disposición de... ¿Hablas de un equipo? ¡Traidor! ¡Señor Alexei! ¡Suéltenme! ¡Te voy a abrir los ojos de un golpe, traidor! ¡Señor Alexei, cómo se atreve a hacer esto! ¿Entonces conoció a mi Piotr? Sí, trabajábamos juntos. Gracias. ¿Quieren escribir sobre él? No exactamente. Señora Natalia, nosotros queremos continuar con la labor de su marido. Habló acerca del escándalo relacionado con la muerte de la esposa del empresario Oleg Demyanenko. Sí. A Piotr le gustaba jugar con fuego. Y es por eso que queremos continuar con su investigación. Claro, si usted no se opone. No me opongo. Escuche, me dieron una tarea. Nuestro editor me pidió que averiguara si es que todavía tiene usted algún tipo de material inédito de su esposo. No se olviden de nombrar a Piotr. A fin de cuentas será su investigación. Por supuesto. Pero si usted no quiere... Al contrario. Piotr amaba su trabajo. Iré a buscarlo. Conservo algunas cosas. Espero que les ayuden. Nos está ayudando mucho, se lo agradecemos. Aquí está. Esta es su libreta. Aquí escribía sus anotaciones. También había una laptop. Pero desapareció después del accidente.
No es mucho, pero puede resultarles de utilidad. Tengo mucha esperanza en eso. Señora Natalia, ¿me permite llevarme la libreta? Sí, claro. ¿Un café? Ah, no, gracias. Tengo que irme ahora mismo. ¿Lilia? ¿Me ayudarán a encontrar a los bastardos que mataron a Piotr? Lo intentaremos. Haremos todo lo posible. Yo no puedo hacer nada al respecto. No debe convencerme a mí, sino a quien puso la denuncia. Escúcheme, a mi marido lo provocaron a propósito. Señora María, ¿acaso no entiende? Su marido agredió a una persona, la agredió. ¿La golpeó? La golpeó. Si fue una provocación o no, eso será muy difícil de demostrar. Dígame, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, busca un buen abogado o convenza a la víctima para que retire la denuncia. Solo le diré eso. Debiste caer en sus provocaciones. Eso es precisamente lo que él pretendía. La verdad, no lamento lo que hice. Dime, por favor, Alex, ¿qué puedo hacer por ti? Ya hiciste lo que podías hacer. Te pido que no vuelvas más aquí. Jamás. Ahora nadie los va a molestar. No hables así. Por favor. Contrataré a un abogado. Alex, te prometo que voy a sacarte de aquí. Haré todo lo necesario, de verdad. ¿Katia sabe que estoy aquí? No. Le voy a decir que tú te fuiste a un viaje de negocios. Es lo correcto. Guardia, terminamos. Vamos, Lilia, responde. Gracias, por favor, responde. No, no me interesa este trato. Deberías haber entendido que soy una persona precavida. Solamente propongo opciones seguras para invertir. Eso es todo. ¿Cómo resultó? Como siempre. Solo que fue una falsa alarma. La amiga no disponía de ningún material. ¿Estás seguro de eso? Absolutamente. La última vez que me ocupé de Shcherbakov, no dejé pruebas. Bien. ¿Dónde está ahora Masha? En casa, con su hija. Puedes irte, por hoy es todo. ¿Por qué no te duermes? ¿Dónde está papá? Papá se fue de viaje de negocios y me pidió que te dijera que te quiere. ¡Mentira! Papá no se marcharía nunca sin despedirse de mí. ¿Acaso discutieron? No, no. ¿Qué dices? No nos peleamos. ¿Por qué crees eso? Me estás mintiendo. Ya no hablaré contigo. Oleg, yo estuve hablando con un policía. Me dijo que si retiras la denuncia, entonces ellos cerrarán el caso. Lo siento, no lo haré. Y lo peor es que no sabemos lo que le espera a tu marido en la prisión. No es ningún hotel. Dime, ¿qué pretendes al decir eso? Que no está claro. Te pretendo a ti, obvio. ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a llegar? ¿Cómo hiciste con tu esposa? ¿O como con aquel periodista que se cruzó en tu camino? Recuerda que te advertí que no estuvieras husmeando en el pasado. Ese periodista se metió en asuntos que no eran suyos. ¿Sabías que lo contrataron mis oponentes? Tengo la teoría de que ellos mismos lo eliminaron cuando él no pudo cumplir con su tarea asignada. Sí, claro, tienes razón.
Todos buscan ensuciar tu inmaculado nombre. Me aburren tus acusaciones infundadas. No tengo ninguna relación con las muertes de estas personas. Y además lo sabes bien, todas son mentiras y falsedades. En cambio, tu marido, él va a pagar por un delito real. Por favor, Oleg. No lo hagas. De todas formas, no puedes obligarme a quererte a la fuerza. Si quieres salvar a tu marido, entonces tendrás que amarme. Tú sabes bien que no voy a poder hacer eso. Sabes, hasta disfruto mucho cuando comienzas a poner resistencia. Porque aún así serás mía. Oleg, te lo suplico. Ya basta de rodeos. Para que te quede claro, si quieres que vaya y retire la denuncia, acuéstate conmigo. Hola, Lilia. Sí. Ay, Dios mío. ¿Tú estás bien? Ya voy. Voy enseguida. Masha, en verdad, todo está bien. Estoy viva y me siento bien. No. Bueno, casi. No me lo voy a perdonar nunca. Porque todo esto está ocurriendo por mi culpa. Te puse en peligro. Masha, te lo pido, por favor, cálmate de una vez. No pienses en eso. Es que no puedo. Yo te involucré en esta historia. Sabes que arrestaron a Alex. ¿Pero qué dices? ¿Por qué? Por agredir a Oleg en un lugar público. Comenzó a golpearlo estando en la oficina. Él lo golpeó. No lo hubiera pensado nunca de Alex. Se portó como un hombre. Oleg me ha puesto una condición. O me acuesto con él y retira la denuncia. O mandará a encerrar a Alex. Alex no sobrevivirá en prisión. No, qué pesadilla. Esto es horrible. Pero ahora cuéntame. ¿Cómo pudo pasar esto contigo? Pues yo salía del edificio y ahí me atropelló un auto. Al caer perdí el conocimiento. Y entonces desperté en el hospital. Dicen que tengo una ligera conmoción y el brazo lesionado. ¿Y qué dijo la policía? Argumentaron que fue un robo. ¿Solo un robo? Sí. ¿Y les comentaste lo de Oleg? Posiblemente tenga algo que ver. Posiblemente, pero después de lo que le hizo a Alex, Oleg tal vez tiene una coartada. Lo entiendo, pero está claro que él mismo lo hizo. Contrató a alguien o le pidió a su gente que lo hiciera. Aún así no lo podemos demostrar. La policía debe investigar todas las posibilidades. Escucha, no disponemos ni de una sola prueba en contra suya. Si yo acuso a Oleg, imagínate de lo que es capaz de hacer. Tenemos que ser más listas que él. Debemos ir un paso más adelante. ¿De qué paso me estás hablando? No te entiendo nada. La esposa de Shcherbakov me entregó esta libreta. Y hay algo muy interesante. Ábrelo. Mira la fotografía. Esta es Nastia Kovalenko. ¿Y quién es Nastia Kovalenko? Nastia Kovalenko es el antiguo amor de Oleg mientras él estuvo casado con Vika. 3 meses después de la muerte de Vika, ellos estuvieron saliendo y, por cierto, también es su excompañera de clase. Me pregunto si ella también lo rechazó. Bueno, pues al parecer Oleg tiene esta obsesión extraña. Pero lo más interesante es que salieron poco tiempo y después ella desapareció. ¿Cómo que desapareció? ¿Logró escapar o la asesinaron? Esto es lo que no está claro, porque la hermana de Nastia denunció que desapareció sin dejar rastro. Shcherbakov, en cambio, escribe una nueva víctima de Oleg, con un símbolo de interrogación. Más adelante también escribe que tiene planeado un encuentro muy importante con Nastia. Entonces ella sigue viva. Y todo este tiempo se ha escondido de Oleg. Entonces debemos encontrarla. Hola, sí. Buenos días. ¿Podría hablar con Nastia? Número equivocado, señorita. Espere, por favor. Me dieron este número. Por casualidad, Nastia no dejó ningún otro teléfono o dirección. Soy una amiga suya. No puedo ayudarla en nada. Muchas gracias y adiós.
Mamá, ¿por qué los adultos discuten? A veces en la vida de los adultos suceden situaciones difíciles. Cuando la gente no puede superarlas, se pelean. Pero si las personas se quieren, pueden superar cualquier tipo de situación. Y entonces ganar. ¿Con papá estás pasando una situación difícil? Sí, ahora con papá tenemos dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Nos lastimamos mucho el uno al otro, aunque no haya sido intencionalmente. ¿Y tú lo quieres? Sí, lo quiero. ¿Y sabes hasta cuándo regresará de viaje? Espero que pronto, cariño. Espero que pronto. Y no se olvidará de mí en este viaje de negocios, ¿verdad? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo podría olvidarte si él te ama más que nada en el mundo? ¿Y a ti? Sí. A mí también. Ya es suficiente. Cierra los ojos, ¿sí? Hora de dormir. Katia, si te parece, podemos ir el domingo al circo, o al teatro, o algún espectáculo infantil. Katia. Quiero que papá esté aquí, con nosotras. Mejor vayamos todos cuando regrese. Entonces iremos cuando papá esté de regreso. ¿Masha ahí? ¿Y? Nastia ya no vive en la dirección de la libreta. Así es como va todo. Ajá. La intentaré encontrar por mi propia cuenta. Ay, no creo que esto nos ayude. ¿De qué estás hablando? Andamos dando vueltas sin rumbo fijo. Y mientras tanto, mis seres cercanos sufren. Ya no puedo más con esto. Aceptaré las condiciones de Oleg. Ni se te ocurra. Por favor, no lo hagas. No puedes aceptar esas condiciones. ¿Acaso tengo elección? Incluso si encontráramos a Nastia, no hay garantía de que con la información que obtengamos podremos sacar a Alex de la cárcel. No me puedo arriesgar. Después de ese rescate, no esperes la gratitud de Alex. ¿Y qué? No es lo más importante. Lo principal es sacar a Alex de la cárcel. Eso es lo esencial. Amiga, a mí ese plan no me gusta nada. ¿Crees que a mí sí? No hay otra alternativa. Buena decisión. ¿Tenía elección? Siempre hay elección. Pero tú escuchaste tu corazón y tomaste la decisión correcta. Adelante. Sí, todo en orden. Lo felicito. Gracias. Que le vaya bien. Un momento. Aquí tiene. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Buenos días, señora María. Buenos días. Siéntese un momento. Sí, dígame. Lo escucho. Lamento mucho lo de Alexei. Pero estará de acuerdo en que debió haberse controlado. Escúcheme, usted es consciente de que fue una provocación. Pero no hablamos de un niño, sino de un hombre. Esta frivolidad ha supuesto un gran perjuicio para la empresa. Debemos agradecer al señor Oleg su amabilidad, ya que decidió no hacer público este asunto. Pues me alegro. Fue muy amable de su parte. Sin ironías, se lo ruego, esto es serio. ¿Está consciente de que podemos perder este negocio por la actitud de su esposo? El señor Oleg es un cliente importante. ¿Usted recuerda cuántos encargos consiguió gracias a Alex? Eso no lo niego. Pero esto no le da derecho a comportarse de esa manera. Bueno, de todos modos, yo ya he firmado su despido. ¿Qué? ¿Ha firmado su
El señor Alexei fue despedido por no respetar la ética corporativa. ¡Maravilloso! No lo puedo creer. Entonces yo también renuncio. Buenos días. ¿Cree que es buena idea? Renunciar por la persona de la que usted va a separarse muy pronto. ¿De dónde ha sacado esa información? Prefiero guardar silencio. Aunque esto no cambiará mi decisión. Si usted despide a Alex, entonces yo renuncio. ¿Ah, sí? Entonces, renuncie. Señora María, usted decide. Pues gracias. Hasta nunca. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Para qué es esa caja? ¿Nos mudaremos? No. Son mis cosas del trabajo. Entonces, ¿vas a cambiar de trabajo? Pues podemos decir que sí. Si estás tan triste, quiere decir que no son buenas noticias. No es para alegrarse. ¿Aún no sabes cuándo regresará papá de su viaje de negocios? Espero que regrese muy pronto. Cuando regrese, las cosas volverán a ser como antes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, andando. Excelente clima, Masha, ¿no lo crees? Siempre estás en el mismo lugar que yo. Es extraño, ¿verdad? No hay que exagerar. Por aquí corro todos los días. Es cierto, olvidaba que llevas una vida sana, que estás obligado a cuidarte. A ti también te lo recomiendo. Ayuda a limpiar las ideas y los pulmones. Y empiezas a ver las cosas de otra manera. ¿Para qué todo este espectáculo? Conseguiste lo que querías. Gracias a ti, yo he perdido todo lo que me quedaba. Tranquilízate. Yo voy a cumplir con mi promesa. A tu marido lo soltarán muy pronto. En lo referente a tu trabajo, no te preocupes. Tiene remedio. Bastará una llamada mía. Créeme que no necesito nada de ti, Oleg. ¿Por qué tienes tan mal carácter? Masha, solo tú tienes la culpa de todo lo que te está pasando ahora mismo. Si desde el principio hubieras entendido que mi amor es verdadero, nada de esto hubiera pasado. Oleg, ¿por qué me presionas constantemente? Para mí ya es muy difícil resolver todos mis problemas teniendo que acostarme contigo. Te acuestas con la persona que de verdad te ama. Más que a nada en el mundo. Masha, ¿sabes con qué sueño? Con la llegada de un niño fruto de nuestro amor. Esto sería la confirmación de que la naturaleza también bendice nuestra unión. Tengo la esperanza de que esto no sucederá jamás. No te toca a ti decidirlo. De cualquier manera, eres una mujer lista y tomarás una buena decisión. Y finalmente serás mía. La pregunta es, ¿a qué precio? Buffy, no molestes. Estoy haciendo mi tarea. Mamá, dile algo. Es tu perro. Díselo como tú puedas. Quiere salir a cada momento. No voy a acabar la tarea. Hola, Buffy, detente. Sí, ¿qué pasa? ¿Tenemos nueva información? Sí. Al parecer, Julia, la hermana de Nastia, se mudó. Pero afortunadamente la localicé. Con toda seguridad sabe dónde está Nastia, pero lo esconde. Solamente habría que comprobarlo. Gracias. Lilia, en verdad no sé qué haría sin ti. Masha, ten mucho cuidado cuando la vayas a ver, ¿de acuerdo? O no habrá hospitales para todos. Lo prometo. Gracias, amiga. Bien, vamos, mi amor. Vendré por ti a la misma hora. Que tengas un buen día. Sí, adiós, mamá. Adiós. Señor Oleg, llevó a su hija a la escuela. ¿Continúo vigilándola? Entérate de cuándo termina Katia las clases y me lo dices. Entendido.
Adelante, está abierto. Buenos días. Buenos días. ¿Viene usted por la muñeca? Aún no he tenido tiempo de empacarla. Ahora... No, Julia, yo no vine por la muñeca. Me llamo María, Masha. Vengo por otras cuestiones. ¿Cuál es la cuestión? Yo quiero saber sobre su hermana. ¿Usted conocía a mi hermana? No, no la conocía. No, pero sé que está viva. Aún más, sé que usted también lo sabe y sabe dónde está. Y por este motivo, usted me puede ayudar. Yo no entiendo sobre lo que habla. Nastia desapareció hace 3 años y no sé nada de ella. Escúcheme. Para mí es muy necesario hablar con su hermana. De no ser así, no habría venido hasta usted. Yo también quisiera ver a mi hermana, pero es imposible. Pues yo creo que no lo es. No es más que un intento de encubrir el paradero de su hermana, o no habría terminado todo con una denuncia en la policía. Escúcheme bien, ahora soy yo la que se encuentra en la misma situación que su hermana. Y necesito cualquier información sobre Oleg Demyanenko. Y usted sabe perfectamente de lo que hablo. Lo más probable es que mi hermana esté muerta. Así que déjeme en paz. Entiendo que esté asustada y en verdad hace bien. Pero en estos momentos Oleg está acechando a otra víctima más y esa soy yo. Nastia desapareció hace 3 años. Oleg piensa que ella no puede causarle ya ningún daño y por esto ustedes me pueden ayudar. No, todo esto se lo está imaginando. Nada más. Márchese. No entiendo por qué usted no habla conmigo. No entiendo por qué no puede contarme toda la verdad. Usted la sabe. Sí. ¿Acaso usted sabe toda la verdad? Si tenía buena relación con su hermana, usted debería saberlo. Oleg es un verdadero monstruo. Maltrataba a su hermana. Antes de esto, estuvo casado con Vika, quien según la versión oficial se suicidó. Sin embargo, sé perfectamente que la ayudaron a hacerlo. ¿De dónde ha sacado esta información? Lo sé, porque ahora me encuentro justamente en la misma situación. Estoy pasando el mismo calvario por el que pasó su hermana por aquel entonces. No puedo ayudarle en nada. Nastia desapareció hace 3 años y no sé de ella. No, ¡ya no, déjeme no tranquilo! ¡Ya no me mienta, por favor! ¿Por qué no quiere ayudarme? Julia, ¿algún problema? No, Valer. Todo está bien. Escuché gritos. ¿Necesitas ayuda? No, la señorita ya estaba por irse. Bien. De todas formas, le dejo mi tarjeta. Por favor, Julia, si cambia de opinión, llámeme. Por favor, entienda que usted es mi última esperanza. Bueno, lo comprendo. Sí. La dejaré aquí. Gracias. Hola, me visitó una mujer. Oigan, chicos. ¿No han visto a Katia Golovina del tercero B? ¡Se subió a un auto! ¡Diablos! Vamos. Contesta. Vamos, ya. Desgraciado. ¿Dónde está mi hija? Señora María, ella está dentro con el señor Oleg. Sujétalo con fuerza. Así. Perfecto. ¡Katia! ¡Katia! Estamos aquí, mamá. Ven. Continuemos. Katia. Hola, mamá. Mira eso. Estuve horneando con el tío Oleg. Eres una chica muy lista. Sí, es una buena cocinera. Tal vez te conviertas en chef, ¿eh? Se lo agradezco, tío Oleg. Créame que lo pensaré. Acércate. Mucho. Abrígate. Vamos.
Mamá, no probamos el pastel. Eso no importa. ¿Sí? También cocinaremos empanadas, ¿verdad que sí? Por supuesto, sobrina. Espérame en el auto, debo hablar con el tío Oleg. No te atrevas a acercarte a mi hija otra vez. Uy, pero cuántas emociones. ¿Entiendes? Sabes, te ves hermosa cuando te enojas. Oleg, esto no es un juego. En verdad me preocupé. No te imaginas lo que sentí porque tú no tienes hijos. Cierto, no tengo hijos, pero tú tienes la posibilidad de corregir eso. Perdiste el juicio. ¿A qué viene este escándalo? Pasé por delante de la escuela y vi que Katia estaba afuera esperando. Decidí recoger a la niña y hacer una buena acción trayéndola a mi casa. ¿Entonces querías ayudar? ¿Por qué no respondías a mis llamadas? Lo que querías era alterarme, ¿verdad? En realidad, yo cuido de ti porque te quiero. Oleg, ya no sigas. No sé, puedes no creerme, aunque tienes razón en algo. ¿En qué? Fue una lección para mostrarte lo indefenso y frágil que es tu mundo. Espero que a partir de ahora entiendas que solo yo puedo garantizar realmente tu seguridad. Por tu culpa, mi amiga está en el hospital. Me chantajeas con mi propia hija. ¿Qué más? Vamos, dime, ¿hasta dónde serás capaz de llegar? No tengo ni la menor idea de lo que estás diciéndome. Me preocupo muy en serio, por ti, por tu bienestar y también por el de Katia. Yo puedo ofrecerles una vida confortable, una vida sin dolor ni miedo. ¿Y de esta manera pretendes y crees que puedes hacer que me enamore de ti? Empezó de manera ideal, pero tú lo estropeaste. Entiende, nunca empezó nada. Entre nosotros no había nada, nunca hubo nada. Lo teníamos todo, pero tú te niegas a reconocerlo. Te lo repito una vez más. Te amo de verdad y quiero darte todo lo que hay en mí. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hay en ti? Aparte de tanta locura. Oye, mi amor, ¿te digo una cosa? Sí. Tu papá regresa hoy de su viaje de negocios. ¡Hurra! ¡Qué bien! ¿Y puedo prepararle un pastel a papá? Tú serás la chef. Y yo te ayudaré en la preparación, ¿de acuerdo? Prepararé un enorme y hermoso pastel. ¿Crees que a papá le guste? Estoy segura de que sí. Pero esas no son las únicas noticias. Ayer llamó la abuela y me dijo que te extraña mucho. ¿Qué te parece la idea de ir a pasar con ella unos días? Yo también extraño mucho a la abuela. Pero aún falta mucho para mis vacaciones. No importa. Hablaré con tu maestra para que te permita no asistir a clases durante esos días. Tus vacaciones escolares empezarán antes. ¿Y qué pasará con Buffy? ¿También puede venir conmigo? Claro, además creo que a Buffy le gustará visitar a la abuela. Bien. Vamos. Mamá, ¿puedo no asistir a la escuela desde hoy? Te pido que hoy sí tomes clases. Mientras prepararé todo para que te dejen no asistir a partir de mañana. Y yo pensé que me escaparía del examen que tendremos hoy. Ni lo sueñes. ¿No te parece un exceso de felicidad para una sola persona? Mamá, tú no entiendes. Nunca es suficiente el exceso de felicidad. Bueno, ve a tu salón de clases. Yo voy a hablar con la señora Natalia en la sala de profesores. No olvides tu mochila. Anda. Ve. Buena suerte. Adiós, mamá. Adiós. ¿Tú eres María? Sí, ¿usted quién es? ¿Para qué fuiste a ver a mi hermana? ¿Su hermana? Oh, Dios mío, ¿Nastia? Sí, y me arriesgo mucho viniendo aquí. Tenemos que hablar. Escucha, ¿por qué en la escuela? Buenos días. Para ti es el lugar más seguro. Pero definitivamente te vigilan. Por aquí. A Oleg le gusta controlarlo todo. Vamos al grano. ¿Qué quieres? Mire, en mi vida transcurren una serie de acontecimientos y solo usted puede ayudarme. Oleg ha destruido a mi familia, pero al parecer no es suficiente. Me manipula y siento pánico al pensar lo que aún está por venir. Sí, me resulta familiar. Oleg disfruta haciendo daño. Yo hasta me acostumbré a su rudeza en la cama. Con el paso de los días se volvía más y más agresivo. Perdí el control sin motivo. Empezó a golpearme. Viví un verdadero infierno. ¿Entonces sabía usted que su esposa Vika no se suicidó? ¿Sabía que la asesinaron?
Este salvaje tiene un punto débil. Y le gusta grabarlo todo. Pude ver una grabación donde le ponía a Vika una soga en el cuello. Era evidente que ella estaba sedada porque no ofrecía ningún tipo de resistencia. Lo grabó en el teléfono. Ay, Dios mío. Lo vi cuando él estaba sentado ante su laptop y contemplaba la grabación. Su rostro reflejaba una lujuria tan brutal. Pero él no se dio cuenta de mi presencia. Entonces comprendí que debía escapar para evitar formar parte de su colección de videos. ¿Pero cómo consiguió escapar? Me preparé. Conseguí una nueva identidad. Con mis nuevos documentos, Julia compró un apartamento, lo planeamos todo. Y cuando tuve la ocasión, escapé. Y como resultado, fue que puse en peligro a mi hermana. Él empezó a chantajearla y después la atropellaron. El conductor se fugó. Se quedó inválida. Ni siquiera puedo estar cerca de ella. Dios mío, no tengo ni la menor idea de lo que tengo que hacer en esta situación. ¡Desaparece! ¡Corre antes de que sea tarde! No puedo huir. Mi esposo está arrestado. Oleg le tendió una trampa. Además, tengo una hija pequeña que está en la escuela. ¿Qué Créeme, hago? Créeme, no tienes otras opciones. Pero hablando de los videos, usted mencionó que hay grabaciones. ¿Las conservará o las habrá borrado? No lo creo. No los grabó para borrarlos. Luego, le gustaba mirarlos una y otra vez. Con ello consigue sentir placer. Entonces debemos encontrarlos y entregarlos a la policía con ese tipo de pruebas. No podrá escapar. ¿Sabes por qué vine? Para evitar que cometas alguna tontería. Mi hermana está en una silla de ruedas. Y para limpiar mi culpa quiero al menos salvar una vida. Vete. Te ayudaré con los documentos. ¿Entiendes? Nunca podrás enfrentarte a él. Es que no tengo otra alternativa. Tengo que hacerlo. Entonces, no vuelvas a buscarme. Pude ver una grabación donde le ponía a Vika una soga en el cuello. Dios mío, no tengo ni la menor idea de lo que tengo que hacer en esta situación. ¡Desaparece! ¡Corre antes de que sea tarde! Con este tipo de pruebas, no podré escapar. No puedes enfrentarte a él. Es que tengo que hacerlo. Entonces, no vuelvas a buscarme. ¿Te has vuelto loca? ¡Ni se te ocurra! Lilia, ¿qué otra cosa puedo hacer? Hay que ir a la policía y ponerle una denuncia. Deben registrar la casa de este miserable y ver los videos o lo que tenga. ¿Y si no los encuentran? Entiende que no hablamos solo de mí. Alex y Katia también están en peligro y eso me preocupa. ¿No te preocupa que puedas tener el mismo final que Vika? Sin duda. Tienes que contárselo a Alex. Él debe estar al tanto. Ah, no, no. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Tengo que convencer a Alex de que realmente quiero a Oleg para alejarlo de todo esto. Sí, claro. Y Oleg se lo creerá. Oleg vive inmerso en sus fantasías. Creerá lo que le conviene. Para esto no tengo otra opción. Masha. No puedo ni imaginarme por todo aquello por lo que tendrás que pasar. Tengo miedo de lo que pueda suceder. Todo empezó por culpa mía. Y es por eso que es mi obligación ponerle fin. Katia te preparó un pastel para el regreso de tu viaje de negocios. Pero no la vigilé lo suficiente y ella
En la crema confundió el azúcar por la sal. Te pido por favor que disimules. Se esforzó mucho. ¿No crees que vamos demasiado deprisa? Tuve mucho tiempo para analizar nuestra situación. Y es que cuando estás entre cuatro paredes, se te aclara el juicio. No actuamos de la mejor forma. Aún así, no podemos hacer como que nada pasó. Yo también he tenido tiempo para pensar. Pensé en los motivos por los que te engañé. Alex, creo que nuestra relación hace tiempo que se apagó. ¿No lo piensas así tú también? Y estando con Oleg, he vuelto a sentirme una mujer. Pero hace unos días me decías que tu relación con Oleg fue un error y que él te estaba utilizando. Sí, puede ser. Todo es posible. Entonces espero que seas feliz. Sería conveniente dejar a Katia con tu madre. Creo que será mejor para ella estar con la abuela mientras nosotros arreglamos esto. Sí, está bien. Todo esto me parece una horrible pesadilla, de la que despertaremos en cualquier momento. ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo estás, mi amor? Mi pequeña. No sabes cuánto te extrañé. Yo también te extrañé mucho. Preparé un pastel solo para ti. ¿En verdad? Entonces enséñame ese pastel. Ya se durmió. No podía calmarse. Está impaciente por ver a su abuela. Debes perdonarme. No tuve fuerzas para explicárselo a tu madre. Tendrás que hacerlo mañana, decirle lo que está pasando. Quisiera que alguien me explicara lo que sucede. Alex, todo está decidido. Sí. Aunque todo esto no encaja contigo, no me cabe en la cabeza. Las personas cambian. ¿Hasta el punto de abandonar a tu propia hija por él? Tú sabes cuánto la quiero. Créeme que ahora ella estará mejor contigo y con la abuela. Y tú estarás mejor con él, ¿no es así? No lo sé. Puede ser. Pienso que ahora todos nosotros nos merecemos una vida muy feliz. Indiscutiblemente. Buenas noches. Alex. Sí. Necesito que apresures los trámites del divorcio. ¿Quedó claro? Amor mío, te llamaré. Pórtate bien con la abuela. Adiós, mamá. Adiós. Le pedí el divorcio. No le dije ni una palabra de nuestro último encuentro. Sí, lo sé. No se trata de esto. ¿Entonces? Entendí que nuestro matrimonio había llegado a su fin. No se terminó ahora. Hace mucho. Seguía interpretando el papel que me había asignado. ¿Entiendes? Oleg, por extraño que parezca, me siento muy agradecida contigo. Por primera vez me pertenezco. Veo todo más claramente.
Dime cómo te sientes. Totalmente vacía. No sé cómo debo continuar con mi vida. Ven conmigo. ¿Sabes? Muchas veces he imaginado este momento, y cada una de ellas de manera grandiosa, impresionante. Las ideas más fantásticas las tuve en la escuela. En ese entonces no tenía miedo de dejar volar mi imaginación. Posiblemente comprendía que este momento no se haría realidad y solo quiero que todo sea sencillo. Y lo más extraordinario de todo es que la mujer con la que solo podía soñar todos estos años ahora está cerca de mí, tomando un té caliente y tan cercana y tan accesible. Y entonces, esto es para ti. ¿Eso qué es? Ábrelo. Zaharova, me harías el honor de ser mi esposa. No nos estamos precipitando. Te amo desde hace muchos años. Toda mi vida. Pacientemente esperé mi momento. Somos personas adultas y personas libres. ¿Y para qué aplazar la decisión que nos hará felices toda la vida? Aún no estoy divorciada oficialmente. Son formalidades. Te prometo que haré todo lo posible para que seas feliz, mi amor. Bueno, sí acepto. Esas palabras significan demasiado para mí. Te prometo que nunca te vas a arrepentir de esta decisión. Come algo, hijo. Espera. Gracias. Obedece. Vamos, pequeño. ¿Te gusta? Atrápalo. Alex, ¿dime? Aún no puedo entender el motivo por el cual sacaste a Katy antes de tiempo de la escuela. Pensé que te alegraría recibir la visita de Katia. Alex, no malinterpretes lo que digo. Estoy muy contenta por su visita. Pero algo me dice que las cosas no van bien. Intenté hablar con Masha, pero es una tumba. ¿Puedes al menos contarme lo que pasó? Mamá, nos vamos a divorciar. Aún no le digas a Katia. Primero lo arreglaremos todo entre nosotros y después se lo contaremos, sin escándalos. Hijo, Alex, ¿qué fue lo que sucedió? Así se han desgastado las cosas. Oye, no des vueltas al asunto y cuéntame, ¿cuál fue la causa? Mamá, le fui infiel a Masha. Ay, no. ¿Y por qué hiciste tal cosa? ¿Conseguiste una hermosa mujer y te parece poco? ¿Desde cuándo te volviste esa clase de persona?
Eso significa que no te ha perdonado. Bueno, ¿sabes qué? Masha tampoco se quedó atrás. ¿Y tú no la perdonaste? No, mamá, no es así, no es tan sencillo. Alex, ¿dónde está la dificultad? Sí, se equivocaron. Pero no estropeen más las cosas, ¿sí? Arreglen las cosas entre ustedes. Y piensen también en la pequeña Katia. No, intenté convencerla. Estoy dispuesto a perdonarla y empezar de nuevo, pero ella no quiere ni oír ni hablar del asunto. Ella quiere una nueva vida, más estable. Lo pensó. Entonces no lo pensaste lo suficiente, Alex. Abuela, vamos a alimentar a Buffy. Vamos. Está bien. Ay, pero qué bueno es. Sí. Alex, ¿para qué adoptaste un perro? ¿Les tienes alergia? Fue un regalo, mamá. Enseguida le daremos de comer. Qué lindo. Oye, no me interesan las criptomonedas. No sé qué hacer con ellas. Tengo dudas de que se trate de una pirámide. No creo que tengan futuro, así que recházalas. Te llamo luego. Buenos días, ¿cómo dormiste? Bastante bien, gracias. La novia se despertó en la casa del novio. Así es. ¿Estás de mal humor? No, me duele la cabeza. Sé cómo levantarte el estado de ánimo. Mientras dormías, reservé el mejor salón de bodas de la ciudad. Te van a encontrar el mejor vestido. Debo resolver la contratación del maestro de ceremonias. Eres muy atento conmigo. Gracias. Hasta la noche. Es muy lindo, Masha. Como un vestido de entierro. Dios no lo permita. ¿Le pusieron fecha a la boda? Lo hicimos. Serás mi dama de honor. Ya lo fui una vez y me bastó. También para mí. Espero que nunca lleguemos al día de la boda. ¿Encontraste algo? No. Registré su laptop del trabajo, pero no había nada. Hubiera sido demasiado fácil. Tal vez lo guarda en la caja fuerte. No tiene caja fuerte. Que no la hayas visto no significa que no esté. En algún lugar guarda sus documentos. Este modelo le queda muy bien. Uh-huh. Parece hecho a su medida. Gracias. Aunque si gusta, puede probarse otra clase de modelos. ¿Para qué? Por supuesto que queremos. Por supuesto que queremos. Lo que pasa es que la novia está nerviosa, a este no le gusta. Probaremos algunos más. Y no se olvide de escoger alguna cosa para la dama de honor. Por supuesto, ahora mismo. A fin de cuentas, ¿se lo pagará? ¿Y qué? Que le duele el bolsillo. Moriré así con fanfarrias. Deja eso. Fu. Hola. ¿Ya recogiste tus cosas? ¿Te ayudo a bajarlas? No me imaginé que te irías tan rápido a vivir con él. ¿Para qué posponerlo?
Antes te costaba mucho decidirte y ahora te decidiste de golpe. Ya lo decidimos. No empieces de nuevo, ya todo está dicho. Oleg Demyanenko, el precio del pasado, un millonario aparecido de la nada. Preparativos de la boda. Excelente. Pero hay tantas opciones que no sé por cuál decidirme. Hoy te contactará Iván, el organizador. Se va a ocupar de todas las cuestiones de la boda. Muchas gracias. Gracias por tus atenciones. Tiene mucha experiencia. Un verdadero profesional. Te va a facilitar toda la información que precises y luego eliges tú misma. Por cierto, ¿a dónde te gustaría ir? No sé a qué te refieres. Pues, tendremos una luna de miel, ¿no es así? Yo solamente he estado en Europa. Por ese motivo te dejo elegir a ti donde tú quieras. Confío en tu buen gusto. Perfecto. Esta será una luna de miel que jamás vas a olvidar. Disculpe, señor Oleg. Él está aquí. Saldré un momento. Enseguida vuelvo. Lo atrapamos en la estación. Sacó a la familia de la ciudad. Opuso resistencia y lo golpeamos un poco. Miren quién llegó, ¿eh? Oleg, te lo ruego. Yo no quería. ¿En qué pensabas? ¿Estafarme y desaparecer? Oleg, te lo iba a devolver todo. Te lo juro. Oleg, te devolveré hasta el último centavo. ¿Y por qué no me lo dijiste? No somos unos desconocidos. Me alegra que lo entiendas, Oleg. Yo nunca haría nada para perjudicarte. Levántalo. Oleg. Señor Oleg. Si vas a la policía, despídete de tu mujer y de tus hijos. Tiren a este imbécil en el bosque. ¿Te gustó? ¿Cómo pudo gustarme? ¿Y por qué mirabas? ¿Él te robó dinero? ¿Pudiste
denunciarlo a la policía. ¿Para qué dejar lisiada a una persona? Él era mi compañero de clase. Uno de los pocos que me trató bien en mis años de estudiante. Más tarde le ofrecí una posición importante en mis negocios. Y lo levanté de la nada. Soy una persona agradecida con mis leales. En cambio, él me pagó robándome. Pero tú, Masha, no me vas a decepcionar, ¿o sí? No. Lilia es un maníaco. Delante de mí acaba de darle una golpiza a su amigo. Y lo más importante, he visto el video donde aparece matando a su esposa. Es un psicópata. Masha, mantente firme. Este video es tu única salvación. Escucha a tu amiga Lilia. Ya te dije que en la casa hay una caja fuerte. Debes encontrarla. Tomas el video y solucionas sus problemas. Con esa prueba no tendrá escapatoria. De acuerdo, sí. Dios mío, ¿qué hago con esto? Otra excelente opción, un salón luminoso con capacidad para 200 personas. ¿Qué le parece? Ah, sí, nada que oponer. ¿Cuál de estas opciones es la que más le gusta? Ah, me satisface por completo la primera opción que usted me mostró. ¿Qué quieres? Masha, ¿podemos hablar un segundo? Espera, ¿qué estás haciendo aquí? No respondes mis llamadas. Me puse en contacto con Lilia y me dijo dónde podía encontrarte. Le ofrezco disculpas. ¿Podría dejarnos a solas un momento? Por supuesto. ¿Estás al tanto de que los anteriores matrimonios de tu amante acabaron de una manera desafortunada? En primera, no es mi amante, es mi prometido. Y en segunda... Sí, bien hecho. Veo que no perdieron el tiempo. ¿Esto es lo que querías, Masha? Y en segunda, Oleg no me tiene secretos. Sé todo lo que debo saber de él. Su destino fue trágico. ¿Es todo lo que me querías decir? ¿No te parece extraño que su feliz esposa decidiera quitarse la vida repentinamente? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué quieres difamar a Oleg? Intento abrirte los ojos. ¿Para qué? ¿Para alimentar la obsesión que tienes? Si crees que puedes cambiar las cosas y conseguir que vuelva, estás equivocado. Masha, no estoy intentando convencerte. Pero a pesar de todo, no me eres indiferente. Intento prevenirte, me preocupa tu seguridad. Gracias, pero sé cuidarme yo misma. ¡Déjame tranquila de una vez! ¿Cuántas veces deberé repetirlo hasta que me entiendas? Pero te has vuelto loca. Amo a otra persona. Me voy a casar con él, así que déjame tranquila. ¡Lárgate! Hola, querido. Hola, cariño. Empezaba a extrañarte. ¿Cómo van los preparativos? Muy bien. La persona que me enviaste es excelente. Un verdadero profesional. Y además, es bastante minucioso. Todos los profesionales, cuando se refiere a su área, son muy minuciosos. De formación profesional. Pues, estaba pensando que tú también eres profesional en tu área. Soy la excepción. Por cierto, hoy me encontré con Alexei. No me digas. ¿Y qué es lo que quería? Convencerme para que volviera. Vive equivocado. Piensa que entre nosotros quedó vivo alguna clase de sentimiento. Nunca me había dado tanta lástima. Es difícil decepcionarse del padre de tu hija. No, al contrario. Yo por fin me di cuenta de que tomé la decisión correcta. ¿Dudabas? Llevo todo el día en la calle. Me gustaría ducharme antes. Después.
después. Necesito algo de ropa que dejé. No hay problema. ¿Estás bebiendo? Escucha, querida. Perdón. Tú ya no eres mi querida. Ni siquiera mi esposa. Ahora cuéntame, ¿por qué causa fue el espectáculo que hiciste en el restaurante? Alex, no quiero hablar de esto ahora, por favor. Yo solamente quería saber. En el restaurante ya te puse al tanto de todo, así que no busques un doble significado. ¿Qué es eso? ¿Acaso él te lo hizo? Alex, no hagas preguntas de las cuales no quieres saber la respuesta. Escucha, Masha. Él es realmente un psicópata. No entiendo lo que haces junto a él. ¿Junto a él? Junto a él me siento una verdadera mujer. Ah, y esto son las marcas de nuestro amor. ¿Entendiste? Bueno, pues eso no es amor. Alex, puedes creerme o no creerme, pero hazme el favor de ahorrarme tus enfermizas fantasías, ¿de acuerdo? Mejor busca un trabajo. Precisamente es a lo que me dedico en estos momentos. Llegué a casa. ¿Vas a cenar? Ah, no. Estoy bastante agotada. Todo el día de aquí para allá, con los preparativos de la boda, estoy exhausta. Me gusta que seas tan entregada. No importa el dinero. Este será el día más importante en la vida de nuestra familia. Después, claro, del nacimiento de nuestro hijo. Yo me esforzaré en cumplir tus expectativas. No tengo dudas. Ahora me iré a acostar. Quiero dormir bien. Mañana estaré ocupada. ¿No se te olvida algo? ¿Qué cosa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Me desperté y no estabas. Por un momento pensé que
¿Me habías dejado? No, estoy aquí, contigo. Vuelve a la cama. Lilia, ¿puedo hablar contigo? De acuerdo. ¿De qué quieres que hablemos? Estuve pensando y decidí entrar aquí. ¿Ya tienen al sustituto de Masha en la oficina? No, ¿y cómo le va a Masha? ¿Tú me lo preguntas? Yo te lo iba a preguntar a ti, ya que ustedes están en constante comunicación. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué le está sucediendo con Oleg? Tú tienes que saberlo. No lo sé, pero según sus palabras, es muy feliz. ¿Y tú se lo crees? ¿Por qué debería dudarlo? Porque todo es muy extraño. He estado con ella tantos años y sé lo raro de esta situación. Ella podría estar decepcionada, pero no justifica ese cambio que tuvo. Escúchame, debes dejarla marchar de tu vida. Por supuesto que quiero que se reconcilien. Pero nada volverá a ser como antes. Vete al diablo. Aquí está pasando algo y no me lo están diciendo. Y no lo voy a permitir. Cariño, ya me voy. Quería avisarte que no me esperes a comer. Tengo una reunión, ¿sí? ¿Qué planes tienes para hoy? Me han enviado algunas propuestas para las invitaciones de la boda. Voy a revisarlas y por la noche las comento contigo. Bien. ¿Quieres que te traiga algo dulce? ¿Algo dulce? Sí, quiero. ¿Podrías traerme un helado? De chocolate. Claro. Eres muy atento. No me lo puedes negar. Ya me voy. Ya te extraño. Yo también. Ya te extraño. Buenos días, señor Oleg. Hola. Bien, vamos a intentarlo. ¿Acaso será el día de tu cumpleaños? Ay, diablos. Ah, entonces el día de mi cumpleaños. Detén el auto. Gracias, Nicolai. Es todo por hoy. Adjunto.
despertar. Mira a la cámara. Para, Lilia. Para Alexei. Aquí va. Vamos, descárgate. Vamos, 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 vamos. Masha, al final me decepcionaste. Oleg, yo... Tú solamente quería... ¿A qué te refieres? No te entiendo. ¿A quién quieres engañar, estúpida? Al fin despertaste. En la caja fuerte hay una cámara. Obtengo las fotos de aquellos que la abren sin mi consentimiento. ¿La conoces? Me causaste dolor, Masha. Mucho dolor. Estaba convencido de que te habías enamorado de mí. Que iba a ser feliz contigo. Que me ibas a dar un hijo, pero resultaste ser como todas. Traidora. Un ser con dos caras. Tú estás enfermo, Oleg. ¿Quieres matarme? ¿Como a tu esposa? Pero esta vez vas a recibir lo que de verdad mereces. No me valoras lo suficiente, mi amor. Esta sustancia poderosa debilita la voluntad y borra la memoria de aquellos que la beben. Pero lo mejor es que después de 2 horas ya no se detecta en la sangre. Es la misma que me diste en nuestro primer encuentro, ¿cierto? ¡Qué lista eres! Por cierto, con tu marido funcionó de maravilla. El muy iluso pensó que había impresionado a aquella joven en la comida de la empresa. No eres más que un bastardo. Sencillamente no dejó nada al azar. Yo mismo dirijo mi vida. Nuestra felicidad estaba planeada a detalle y tú lo estropeaste todo. ¿Sabes qué dirá la policía sobre tu muerte? La señora María se encontraba en estado etílico por un exceso de velocidad, murió al salirse de la carretera y estrellarse contra un árbol. Será corto y sin investigaciones. Este es el final que elegiste, Masha. No. Y no pienses que solamente me ocuparé de ti. También de tu marido y tu hija. Muy pronto se reunirán contigo. No. La gente que se quiere debe estar unida. Por favor, no les hagas daño. No. Despreciaste mi amor. Traicionarme fue un error y hay que pagar por los errores cometidos. Decías que solo me amabas a mí. ¿Qué es lo que pretendes? ¡Quita el auto! Dime, ¿dónde está mi esposa? ¿Qué le hiciste? En primer lugar, no es tu esposa, es mi prometida. Ella se quedó en casa. Necesitaba con urgencia salir de la ciudad. Mi auto por ahora se encuentra en el mecánico, así que tomé prestado el vehículo de mi prometida. Aparta tu auto, porque si no te voy a mandar de regreso a la cárcel. ¿Te quedó claro? ¡Masha! ¡Diablo! ¡Masha! ¡Masha! ¡Masha, abre, por favor! ¡Masha! ¡Masha!
¿Cómo estás? Hola. ¿Te encuentras bien? Sí. Por fin pasó todo. Te operaron esta noche. Dijeron que te recuperarás muy pronto. Le pedí a Lilia que nos trajera un poco de ropa de la casa. Ni a tu madre ni a Katia les dije sobre esto. Lo mejor será que se quede una semana más con la abuela. Aquí están. Marsha, aquí tienes. Hola. Recogí lo que pude. Me voy. Porque tengo al jefe buscándome como loco. Alex, mejórate pronto. Vamos, querida. ¿Sí? Espera, acompañaré a Lilia, ¿sí? Mamá, ¿puedo sacar a pasear a Buffy? Está muy inquieto. ¿Comiste bien? Sí. Abrígate bien y no salgas del jardín. ¿Todo está bien, Masha? Sí, todo bien. Ya todo terminó, tranquila. Cuando lo encierren de por vida, se habrá terminado todo. Ayer debimos haber ido al tribunal. ¿Qué hubieras conseguido con eso? Quería mirarlo a los ojos cuando le leyeran la sentencia. ¿Quieres un té? Sí, por favor. He estado pensando que tenemos que abrir nuestro propio negocio. Buscar colaboradores, alquilar una oficina. Hacemos un buen equipo juntos. ¿Qué opina de la nueva galería de arte? Sí, de acuerdo. Bien pensado. Se ha dictado sentencia contra el conocido empresario Oleg Demyanenko. Se le acusa de homicidio y de intento frustrado de homicidio. El juez dictaminó una pena de cadena perpetua. Oleg Ivanovich, ¿algún comentario sobre la sentencia? ¿Es una sorpresa para usted?